Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos, raza? Bienvenidos. Ya prácticamente vamos a jugar ahorita un juegazo impresionante, un juego que te va a encantar. No olvides compartir el directo, no olvides dejar esa reacción, porque vamos a jugar este jueguito que se llama Dead by Daylight. Es Noche del Terror, episodio número 5, para que todos aquellos que quieran dejarse caer un rato por acá. Santillán, muchas gracias, hermano, por andar por acá. Los que se quieran dejar caer un rato, pues aquí vamos a estar, papus. Aquí vamos a andar. Déjame compartir yo también y mandarle por acá a la gente que se quiera dejar caer un rato acá, espantarse con el Dead by Daylight. Pues se vengan de una. A ver, ¿qué iba a compartir? Así. Ah, pum, 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 pum. Vamos a ir a andar ahí compartiendo para ver quién se deja caer por acá, papus. Hola, ¿cómo estás, mi Henry? ¿Cómo andamos? Vianey, ¿cómo estás, chiquistriquis? Gracias por compartir el directo. Déjame por acá enviarlo a el WhatsApp. ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp? Hoy vamos a jugar este jueguito, ¿eh? El juego del entierro. Ay, ¿qué pasa? Que me conecta a Discord a chismear. Ok, vente si quieres, Vianey. ¿Quieres chismear con nosotros? Vení, vení. Vénganse al episodio 5. Del terror. Del terror. O del entierro, lo voy a poner. Del entierro. Les voy a enterrar toda. Toda. Todo el chorizote. ¡Ay, qué pasa! El que no comparta le gusta cuno a perro. A ver si me asusto, men. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Ya estoy con dos panas. Estoy con el gran Yoshio y con el Jesus. Así que, pues, vénganse con todo. Ya jugamos cochito en la tarde. Ahorita es noche del terror, papu. Ay, ¿por qué lo borré? ¿Qué borré? ¿Qué borré? Ah, no, no, todo está bien, todo está bien. Pensé que estaba borrando esta madre. Aguanten, aguanten, déjame mandárselo por acá, boludo, a la gente. A toda la gente, boludo. Pero te echo porras, dice, no es cierto, me da güengüencha. Ay, ¿por qué eres así, men? Porque vienes, me ilusionas, me confundes y te vas. Me confundes y te vas, bien ahí, ¿por qué eres así? Cállate, mamá huevo. ¿Cómo estás, Pedrito? Bienvenido, bienvenido. Vení, vení. Vénganse a. Al entierro lo voy a poner. Ay, ¿qué pasó? Te echo porras desde acá, dice. Bueno, así de huevazos. Permítanme un momento, boludo. Permítanme un momento, déjale decirle a los mods. Pues el mod Yoshio va a andar aquí moderando, pero el Discord. Yoshio está conmigo, vamos a jugar juntos. Vení, vení, que si no tienes sueño. Le pongo que si no tienes sueño. Acá te la enterramos. Ay, ¿qué pasó? ¿Entierro de qué? Dice Karina. ¡Hola, Karina! ¡Bienvenida! ¿Cambiaste de foto? ¿Qué es eso, men? Antes estaba una foto acá bien sexy. Bien sexy, men. Y ahorita traes puro chorizo. ¿Qué es eso? ¿Un perro? Entierro de. Vamos a enterrar. A enterrar a mi. A mi. Un pariente, es cierto. Vamos a enterrarles puro chorizo. Hola, chiquis triquis, ¿cómo estás? Dice, qué hermosa es esa media serenata. Pues a wiwi, oui, a wiwi. Oui, oui. Hoy es noche de entierro. ¿Ya viste mi insignia de fan destacada? Claro. Eres increíble, chiquis triquis. Gracias, Vianey. Hola, chiquis triquis. Hola, Karina, ¿cómo estás? Ya sácate la pacotorria arts. No olviden compartir, dejar su like. Muchas gracias, Carlitos. Que hay ahí, Master. Saluditos, Lady Castro. Estamos compartiendo acá con toda la gente. Déjame ponerle acá también. Ah, ¿con quién me falta? Ah, los colaboradores, men. Los colaboradores también. Hay que invitarlos a la noche del entierro. Vamos a enterrársela a todos. Vénganse. Vénganse para acá. Acá se las enterramos. Macizo contra el piso. Ahora, ahorita sí podemos usar un lenguaje más 18. Porque pues ya son después de las 12, ¿verdad? Ya son las 12 y media. Ya son las 2:30, tranquilo. Macizo contra el piso. Contra el piso. Así que, pues bueno, ya vamos a jugar. Vení, vení. Vamos a jugar en Facebook. Déjense caer que este directo va a ser impresionante. Este directo está increíble. Vamos a meternos al Discord. Aguántenla, aguántenla. No, vamos, voy a estar en el Discord con lo que estoy jugando, Carlitos, porque si no, o puedes entrar, pueden entrar al Discord sin pedos. Pero pueden estar escuchando lo que decimos, pero no nos van a interrumpir porque este juego es de mucha concentración. Pueden entrar al Discord sin pedos,
Pero voy a hablar con los que están jugando, porque este juego es así, es más como de moverte, de que vente para acá, nos va a dar chorizo el killer, nos va a dar pitillo, la chingada. O sea, tenemos que movernos rápido, escondernos, sobrevivir. Entonces, por eso no puedo, ¿cómo se le dice? No puedo tener a todos hablando en el Discord, solamente los que estamos jugando. Aquí ya estamos dos panas, al menos están dos panas por acá. Entonces, pues bueno, esperamos que lo disfruten al máximo. Si no se han venido, vénganse. Aquí es la rifa de la cama matrimonial. Saluditos, Karina. Gracias por pasarte por acá, chiquis triquis. Requisitos para ser mod. También quiero que me invites al entierro. Pues tienes que venir todos los días, Vianey. Y aquí te la enterramos sin problema, ¿eh? Dice, chiquis triquis, me vine para el entierro. Vénganse. Vénganse para acá. Etiqueten a mamá. ¿Mamá el qué? El monstruo. Sí, a la chingada. Si no quieres hablarnos, solo dinos y ya. Sí, los quiero. Mira, tiene Ada Wong, perrillo. A mí me gustan mucho de esas. Ya quiero ver acción. Pues vénganse, vénganse. Déjense venir. Ya vamos a aprender. Vénganse, y ahora sí, ya me escuchan. Yau, yau, yau. ¿Me escuchan? ¿La mamá de quién? La mamá de la mamá de la mamá. ¿Me escucha, De la mamá, Jesús? de la mamá, de la mamá. Oye, pero escucho mucho, mucho ruido, güey. Deja ver si le puedo bajar un poquito el volumen al juego, güey, porque está muy cabrón. Vale. La música también Está escucha mucho. muy fuerte, ¿no? El volumen. Sí, güey, está bien fuerte. A ver, ahí está bien. Sí. Creo que ahí está Yo bien. pues le dejo el volumen al juego porque pues los vecinos hacen mucho ruido ahorita de noche. Oye, ¿invitamos a alguien más o así le damos? ¿No tiene nadie quien invitar a ustedes? Sinceramente, no. A ver. La amiga con la que estaba jugando ya se fue a dormir. A ver, deja ver si puedo invitar a alguien. Aquí tengo varios que no quieren entrar. Quieren... No, deja ver, deja, estoy Vale. viendo. Vienes. Ok, esto ya. Pues Vamos a bueno. agregar al Jesús, ya que no tenemos muchos amigos. Oye, sí, ¿verdad? Yo lo bueno que ya los tengo a ustedes, al menos. Uy, Yo dice estoy. el Jesús te bloqueó. ¿Me la vas a enterrar? Ok, ay, así no era. Ay, ¿qué pasa? Ah, caray. ¿Quieren el Ah, caray, entierro ¿quién dijo temprano? eso? Ey, ya nada más ¡Esa! ¿Qué estamos onda, qué buscando. esa? Nos andamos Bienvenido. buscando un killer. Y un, ¿cómo se le dice, men? Un sobreviviente. Pero que no Un sean mancos, güey. survivor. Queremos gente tryhard acá que sepa Uy, no, pues. del Death by Ya Daylight. valimos entonces. Yo soy remanco. Está bien cabrón, güey. El chile está bien Cada cabrón, rato pero me anda colgando. es la primera vez que juego con gente hablando por Discord. Entonces va a ser más fácil, la verdad. Porque las veces pasadas he jugado con puro random. Y no me valemos que más que puro chorizo, güey. Ahí ando yo tratando de levantarlos del entierro. Los entierra el killer y los sube así el, a la, a los cuelga, güey. Y los ando sacando del entierro. Ay, ¿qué pasó? Necesito que me pongas el. Oh, ya empezó, Mira, ¿eh? mira, relatiza lo que dice. El marrano. De que no sean mancos y te invito a ti, qué iluso, dice. ¿Cómo dijo? Sobres, ¿eh? ¿Pero cómo dijo que no Que sean mancos, así es, que? sí, es que tú dijiste que, pero que no sean mancos, ¿no? Entonces dice ella, que no sean mancos y te invito a ti, qué iluso, dice. boludo. Pero Turn ¿cómo down for así? what? ¿Cómo así, Tessa? Boludo, que yo, que yo Yo. es muy pro player. Muy propenso a morir Él no también. es manco, boludo. Oye, en Dice. el code he estado manqueando mucho, hablando mal. Hace ratito me puse a jugar antes de hacer directo. O sea, ahorita ya aprendí bien tarde, ya son las 12:30, pero estaba jugando codcito ahorita, güey. No, hombre, las partidas están bien insanas, mano. O Sí, sea, ya me dio sé. ansiedad, me dio ansiedad. Pero gané varias, güey. Tú con madre ganamos varias. Contigo fue que ganamos una, ¿no? Que nos quedamos solo nosotros dos y que la Sí. mitad de la partida fue duo versus squad. Ah, sí. Sí, ¿verdad? ¡Ay! Ya encontramos killer, ya encontramos killer. Ya valimos Pero pitillo. pienso perder todas las partidas, dice. Alfredo, Nah, saluditos, hombre. Alfredo. ¿Tú ¿Cómo tienes estás, fe, Tessa? Ram Ram? Bienvenido, bienvenido. ¿No tienes fe? Yo No tiene. tampoco, la neta. ¿La chupas? Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo que La la chupas. Ah, caray. chupas? Dile a Tiene. Tessa que le mando un besote en el yoyopo, así bien tronado. Vale. ¿Quién es la persona a la que le caes bien? Es raro, dice. Pues mira, que tu chat sea raro y no le gusta lo chido, que solo le gusta lo rarito y por eso les caiga mal, pues ya es muy Mi aparte. alecacas. Ay, ¿qué pasa, Widdy? Alecacas. Dale, aquí, a ver, espérame, déjame adivinar. Alecacas lo puso Monse, No, lo puso Woody, el ¿no? Woody. Ah, hey, pichi Goody. Woody baneadote. Banealo, Te ahorca el banealo. killer. Uy, así que chiste, si no estás jugando conmigo. Ay, boluda. Perdóname, Vianey. Ah, killer, a ver, killer, 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 ¿por qué no juegas con nosotros? A ver, somos mancos, ¿verdad?
La killer. No, 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 no es killer, no es killer. ¿Con quién juegas? Con Alekef. ¿Has pasado ahí al chat de él y también borras los comentarios? Ah, sí, es cierto, güey. Así de huevos, Tessa. Va. Preséntame la del Ah, la vestido Tessa rojo, sí es. dice Alfredo. Ay, Oye, sí, la del boludo. vestido rojo está bien. Se llama Ada. Se llama Ada Wong. Ada Wong. Ada Wong. Búscala en Resident Evil. No mames, nos tocó contra Freddy Caray. Krueger. Pinche música de miedo, men. Oye, Ok. yo sí luego me ando cagando del miedo, ¿eh? Oye, güey. Lo primero que tenemos que hacer es no valer pito. Mira. Hay No, que pues buscar. ya. Mira, hay cuatro máquinas, güey. Tenemos que reparar los generadores, ¿ok? Córrele, güey. Güey, espérate, te voy a decir, Joshua, Joshua. Si corres, güey, rápido, el vato. A la bestia. Está cerca de mí, men. Está cerca de mí. El vato. A la bestia, güey. Por aquí pasó. Por aquí pasó, vete al chorizo. Nos anda buscando, mano. Nos anda buscando. Acuérdate Sí, que es cuando verdad. pasa rápido de ti, vas a sentir como que latidos más rápidos. Y Sí, aparte de por... ya lo eso. vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Corre! Güey, no vayan a correr tanto, güey. La verga se está acercando, mano. Si corres mucho, dejas. O sea, el malo te escucha, güey. Estoy nervioso, men. De por sí, ya, güey, le dice, cálmate, ¿Con quién cálmate. juegas, Alfredo? ¿Cómo andamos, Alfredo? Te perdono, pero ya no lo vuelves a decir, ¿ok? juego con Sí, Yoshio y con Jesus. Te ya van a. valí, ya valí. los invito a jugar conmigo. Tengo una cama king size. ¡Ay, qué pasó! Caray, ¿quién Invita, dijo eso? invita. La Soy gran Emi. mi madre. A la verga, men. No mames. Siempre dije. ¿Dónde te dio pitillo? ¿Dónde te dio pitillo? Ya vi dónde, ya vi dónde. Estás en medio, ¿verdad? Vámonos. A ver, hay que reparar, pero yo no sé reparar, así que vamos a ver Nada qué más tal. vas y le picas clic. You summoned me. ¡A la verga! I came. ¡No mames! ¡A la madre! Me invoqué, lo invoqué, güey. Nunca me ha pasado eso. ¿Qué te aparece de la nada? Sí, güey. O sea, si corres, creo que él tiene la habilidad de que te va a ver, mano. O sea, que te va a dar pitillo. Voy a tratar de ir por ti, Jesús. Tranquilo, Jesús. Tranquilo, Jesús. Yo soy pro. No mames, está No. siguiendo. Está siguiendo a Joshua. Joshua, cuando estás lastimado, men. Oh, Berta, ya. güey. Cuando estás lastimado. Y si Ajá. corres, dejas sangre atrás de ti. Ese rastro, él lo huele y lo ve. O sea, no lo huele, pero te sabe dónde estás, vaya. Voy a sacar al Jesús, voy a sacar al Jesús. Tranquilo, Jesús. Está distraído. Está del otro lado. Sí, ya vi. Vente, 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 vente. Sígueme, 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 sígueme. Vámonos, vámonos. Cuidado, cuidado. Córrele, gordo. Uy, no, Vamos no, para atrás, no, vamos no, para atrás, no. vamos para atrás. Okay, ahorita te curo, ahorita te curo. Ya llegó Lady Patas. Ay, ¿qué pasa? Cara, ¿quién es? ¿Cómo Ay, está? no, 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 Brenda no. Patitas Rosas. ¿Qué pedo? A mí no, Uy, güey. ¿Por qué hiciste ¿por qué eso? quieres Perdón. matar esa cosa? Oye, no. Encontré la Anda, casa de este anda. güey. Güey, creo que anda cerca, ¿eh? ¿Quién es ese Pedrín? ¿Quién es esa? Pues eres tú. Ya sé, bien, hay fuerza para los dos. Güey, viene cerca, ¿eh? Escucho los latidos en mi corazón. You ¡A la summoned verga! ¡Está enfrente de ti! me. Es que los gritos del ¡Ah! Kyo, ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Me viene siguiendo! güey. No, esta cosa. Deja de matar, hijo de. No mames, No, espérate, ¿cómo? espérate, ¿Ya me espérate. mató? No mames, man. No, me No, güey, mató. no hubieras hecho eso, güey. Ya te iba a rescatar, güey. Casi te No, es que le rescataba. estaba dando. Casi te rescataba, perrillo. Ey, ¿qué está Pero no le haciendo? di a nada. ¡Corre! No puedo, a ver, no puedo expectarlos, ¿verdad? No, sí, puedes observarse. Le pones en observar. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Tengo miedo, dice. No, güey. Vale, mopito. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Güey, lo. Caray, ¿cómo lo esquivó? Creo que nuestra pana, güey. Creo que Mike está. Verga, mano. ¿Dónde te agarró, güey? Está bien cerca de mí, men. Está bien cerca de mí, men. Me va a dar pitillo, me va a dar pitillo. Voy contigo, voy contigo. Reparemos la máquina, mano. Reparemos la máquina, así se puede, boludo. Agarró la ¡A la verga! ¡La cagaste, de pendejo!
¡Vámonos! Agarró la de Está rojo bien, y dice que la de puñetas. rojo me la. Sí, ya valió. ¡Métete el chorizo! Está bien A ver, estuvo pendeja, justo, güey. ¡No ¿sabes? mames! Está bien pendeja, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me está siguiendo, güey! ¡Voy por ti, Jesús! ¡Voy por ti, weyboard! ¡Hijo de su pinche madre! No, 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 no intentes, te voy a rescatar. ¡Vámonos, vamos al chorizo! Ahorita vamos por nuestra pana. ¿Sí nos estás suspectando, Yoshi, o no? ¿Sí pudiste? ¿Sí pudiste? Güey, ya sabe dónde estamos, perrillo. Escucho los latidos ya en mi corazón. Eso, viene atrás de nosotros, ya nos vio. A la verga, güey, pinche vato tryhard. Ah, es que tiene un poder. ¡Ah, la verga! ¿Cómo? ¡Pinches cadenas de mierda! ¡Pinches cadenas de mierda! ¡No mames! ¡Vete al chorizo! ¡Ah! ¡Me va a agarrar! ¡Vete al mi... ¡No, weón, me escondo! ¡Nunca había salido de estas pinches cadenas! ¡Ayúdame, Diosito! ¡Ayúdame, Dios! ¡A la verga! ¡Me está siguiendo! ¡Ah! ¡Me está siguiendo, mano! ¡A la verga! Hice algo, no sé. ¡Pinche vato es bien tryhard! ¡Ayúdame, Jesús! Voy a liberar. ¡Ayúdame, mano! ¡Me manda el pitillo! ¡Me manda el pitillo! ¡No! ¡Uy! ¡Me lo ¡No mames! ¡Me está siguiendo todavía! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sácalo a la verga! ¡Sácalo! ¡No me deja de seguir, por favor! ¡Por favor, de Jesucristo! ¡Hola! ¡Chinga tu roña, men! ¡No mames, güey! ¡No me había tocado contra... ¡No me vas a colgar, perro! ¡No me vas a colgar! ¡Inga tu roche, ya me colgó! Ya te colgó, güey. A ver, ya estás bien colgado, güey. ¡Hombre, ya valí chorizo, güey! El otro lado curando. ¡No mames, men! Estás valiendo más que puro chorizo, Jesús. ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy, los está siguiendo, perro! Sí, güey. Ven, sí me puede sacar. Va por el pana. Mike, ¿eh? Va por el pana. Córrele, gordo. Ahorita, ven. No te separes, Jesús. Para curarnos los dos. Aquí estoy. Nos podemos curar. Ven. Mira, capa. No, ya agarró a Mike. Sí, ya lo agarró. Ven, aquí mero. Vente. Cúrame. ¡Hola, bestia! Ya lo colgó. ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿En serio? Sí. No, güey. Sigue vivo el momento. Ya lo mató. Sí, lo mató. Yo te curo. Escucho los latidos, ¿eh? El vato nos va a buscar por toda la orilla. El vato está perro, güey. Sí, güey. Y no vamos a arreglar ningún... No hemos hecho más que puro chorizo, güey. No me vamos a perder, güey, pero bueno. Puro morir, güey. ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ahí viene el pinche vato mamón! Está cerca, ¿eh? Siento los latidos. Sí, cada vez más fuerte, ¿no? ¡Uy! ¡No mames, me meta chorizo con tus pinches cadenas de mierda! ¡Venga, tu roña! ¡Uy! ¡Esquivo! ¡Esquivo! Sí, usó su habilidad, güey. Usó su habilidad de... ¡A la virga! Hay que encontrar la cajita esa para... ¡Vete a chorizo, güey! ¡No mames! ¿Cómo me agarró? Te agarra de uno y de uno y de otro. Güey, el vato ni siquiera está aquí. ¡Es hacker, güey! ¡A la verga! ¡Ya sé, güey! ¡No mames, mano! ¡No me digas que ahí viene! Ahí viene, córrele, gordo. ¡Au! Tiene chingo de trampas, mano. ¡Inga tu roña, me está siguiendo! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Adiós! ¡Chuchito! ¡Solo te pido una oportunidad, Dios! ¡Dios! ¡Una oportunidad, Diosito! No, mano, me dio chorizo. Uy, me dio pito. Ah, a ti fue. A mí me agarró. Pensé que había sido. Mira, eso. Quédate cerca, güey. No me vas a colgar, perro. No me vas a colgar. Inga tu roña. ¿A qué le iba Jesús, tenemos que agarrar una caja, dice Jorge Vázquez.
Agarra una caja, no, pa. Manqueando, pa. Ya valí pito, men. Ya me mató, ya me mató. No, es cierto, no. Sigo vivo, sigo viva. No, 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 sigo viva, sigo viva. No, no, sigo viva, sigo viva. Sigo viva. Saludito, Silvano, ¿cómo andamos? Tenemos que agarrar una caja, Jesus, para que no, para que salga la, para que ya no salgan las cadenas, güey. No, ya me vio. Mira, mira, güey, yo me voy a, aguantar lo más que pueda, mano. The box. You opened it. El cubo lo abriste, dice. La cagaste, ¿verdad? Y te llegó a un lado. Eso, chingón. ¡Vámonos! No, te está siguiendo a ti, te está siguiendo a ti. No, hombre, güey. Va, viene, viene por mí, viene por mí. A ver, imbécil, a ver, imbécil. Te está viendo, te está viendo. Va por ti, va por ti. No, mames, es muy rápido, men. Esquivo, esquivo, esquivo. Órale, culo. Órale, culo. Ven, no mames. ¿Cómo corres tan rápido? Es muy rápido, men. Pues es que tú estás ahí. ¡Es muy rápido! Órale, culo. No, güey, no voy a poder con esto, güey. Ve por mi pana, a ver, ve por mi pana. ¡Venga, tu ruña! ¡No mames! ¡Hola, amor! ¡Corre, gordo! ¡Me estás siguiendo, güey! ¡Adiós! ¡No mames! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pinche mierda! ¡Güey, me está dando ansiedad! ¡Por favor, men! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, imbécil! Déjame en paz, ¡no mames! Tengo mucha. Pique y pique la cola, Sí, 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 sí. Wey, ya, pero. No mames, men. Por el amor de Jesucristo, wey. Ya, wey. Ya, wey. No, ya valimos. Entonces, no, pique y pique la cola, men. No, güey, ya me, dio piti, ya no me puedo zafar de esto. No, ya no. Ya valimos. A la bestia, güey. Muchas gracias, Omega, por ese host. Saluditos, Omega, vos. Gracias por andar por acá. Eso te le dio paso. No había visto porque estaba... Estaba valiendo chorizo acá. Valimos pitillo. Pero bueno, valimos chorizo. Gracias, host, por ese. Gracias, Omega, por ese host. Gracias, host, por ese Omega. Gracias, host, por ese Omega. Ando valiendo. Ando valiendo madre. Compréndeme, compréndeme, Omega. Gracias, host, por ese Omega. Hola, Karen, ¿cómo estás? Adán, Omega, host. Saluditos, Adán. Saluditos, Michael Monroy. Gracias por el Omegazo. Gracias por el Omega. Yo paso a Specter también, que viene de parte de Omega. Gracias por andar por acá, chavales. Un saludote. Vamos a darle otra, pa. Vamos a darle otra. La que sigue es la buena, mano, La que sigue es la buena, así la rompemos, chaval. Ya sí, ya sí. Es que la otra morra tampoco no le echó ganitas, men. No le echó ganitas, perrillo. Dice, soy nuevo aquí, ya te seguí. Muy buena vibra aquí. Gracias, Jorge. Bienvenido, eres bienvenido, chaval. Dice, somos 25, ya se están yending, ya no les gustó el juego, dice, ya les dio miedo. Dice, Omega es main pueblerino, ¿en serio? ¿Main pueblerino? No, pues un saludote al gran Omega. ¿Qué juega el Omega? ¿Juega con Mobile otro, o qué juegos juega? Porque no tengo el gusto de conocerlo. Pero, a la bestia. Pero nos podemos conocer si quiere. Ay, ¿qué pasa? Nos podemos conocer. Jesús, ¿estás ahí? Sí. Okay. ¿Ya? Ok. sí. Dale, pa. Yo estoy listo. Dice, estoy más que listo. Y gracias, Joshua, por ese apoyo. Dice, no olviden dejar su riquísima reacción. Compartan el stream. Y si son nuevos, están cordialmente invitados a que sigan la página. Síganla, porque todo el mes de octubre
En las noches vamos a estar jugando jueguitos de terror o reaccionando a videos de terror. Así que, pues, bienvenidos. Como dice el Pedrito, bienvenidos a todos los que vienen por acá. Aquí les repartimos el chorizo, le damos pitillo. ¿Y qué pasa? No, sí. Hagan fila primero que nada, hagan fila porque los que son viejos, ya, y como Karen Alves también, ya está formada desde antes. Está formando. No, Está pues formada, sí, ya imagínate, recibieron. está formada desde ayer, güey, para que le demos chorizo. A la bestia. Entonces, mira, los nuevos van a irse formando y ahí les vamos dando chorizo a cada uno de ustedes. Que conste que soy de la suerte, siempre que empiezo a ver streamers nuevos, se hacen virales, dice el Jorge Vázquez. No, pues, esperemos que sí, mano. Esperemos que sí, Jorgito. Claro que sí. Yes. El Xenovita traía tres Vibe 100 encima, corría rápido. ¿Cómo estás, Manuel López? Saluditos. Ya somos varios, pa. Oye, sí, pa. Pero se van a ir yendo. Sí. Aquí Uy, hey, pa. dan de todo y te dan todo. Claro que es. Aquí damos de Uy, todo, mira ¿eh? el David King. ¿Quién? David El King. David King. Está perri. Ah, qué falta yo ponerle listo, ¿eh? Qué pendejo. Dice, videos de terror, no, manito, porque luego sueño feo. A mí me dieron chorizo en un torneo, dice, ya no es nada nuevo para mí. Oh, Oye, Lord. sí es cierto, ¿verdad? Tiene mucha razón. Ay, Diosito Santo, ya comenzó. Ahora. Por el amor de Jesucristo, mano, que no. Sí se puede, mano, sí se puede. Vamos, esto va por los omegas. Por los omegas que andan por ahí todavía. Para los que les da miedo en los videos de miedo, si quieren después nos empiernamos para que no les dé miedo. Nos empernamos el Joshua y todos los 17, las 17 personas que están por acá. Dice, ¿sí alcanza para todo su chorizo? Claro, claro que sí. Cristian, claro, papu. Sí, sí, Ya, ya me sí. pondré seria porque Escúchame, si no no, quitan. empiezo con cosas. Dice, ningún killer es tan horrible como los sigilo. Siempre sacan sustos. ¿Cuáles son los sigilos? Los que como. ¿Cómo te explico, güey? Así sí, dale, a ver, Karen, mente, chiquita, aquí te empierno, corazón. Había una mona que me salió, güey. Había una mona que me salió que volaba, güey. Esa madre. Casi no duermo, güey, cuando me apareció en el juego, güey. Ayer, antier, Oye, por hay ahí. que jugar Phasmophobia, Una mona blanca, güey. Ah, Phasmophobia no lo pude jugar, güey. No sé por qué. Lo descargué de Steam y no me dejó jugarlo, güey. No sé por qué. Hay que tratar de buscarlo en otra. No, no sabes de dónde más se puede descargar, aparte de Steam. Yo lo craqueé en la última vez que lo Ah, pues jugué. necesito craquearlo también, Bueno, güey, meterle si hacks. quieres lo craqueamos. Dale, pa. A ver si no me metes hacks en la PC y de repente en Cosmo bailando con Ándale, ándale. hacks. Ay, ¿qué pasa? Pues ahora ya sabes cómo soy tan tryhard Karen, saluditos, Karen Iwi. ¿Cómo estás, Karen Iwi? Gracias por andar por acá, Karen Cruz, saluditos. Así sí jalo. Así sí jalo. Dice, que ocultan su radio de terror. Ah. Güey. Ahora sí, güey, enfóquense. Ala, a ver, ¿quién es ese? Ah, mi pana. Enfóquense en las máquinas, güey. Mira, ¿no? las máquinas están por en medio, güey. Está. Las máquinas están en medio, pa. A la verga. Mira, ¡Ay, mira. güey! La morra es de sigilo la morra. No mames, es el exorcista, güey, el exorcista. Viene, viene, viene. Llévensela de aquí, llévensela. Hija de su pinche madre, men. ¡A la verga! ¡Oh, no! ¡No mames, se teletransporta la perra, güey! Ya sé, güey. Hija de su madre, Güey, men. me metí un susto, leja de su chingada madre. Güey, no mames, corre demasiado, men. Güey, casi me cago. ¿Tengo poco jugando? Sí, No, tengo. no, 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 No no, mames, mano, me la no, trajiste, me la trajiste. ¿Te estás siguiendo a ti, Yushu? sí. Ya te agarró, ¿verdad? Ah, no. No, no, todavía no. Hija de su madre, men. Güey, saca unos poderes que sacan unos pedos, güey. ¿Qué pedo con eso? Ya sé, güey, de repente así de la nada apareció ahí conmigo y yo, Ajá, exactamente. Oh, ya me ¡A mató. la Corre, virre! ¡Qué corre, pedo! corre. Ay, no, no, no. Ay. Mira, pa. Ay, ya Tranquilito. llegamos, Voy a güey. empezar a Ahora reparar. sí la Voy a empezar a arreglaron. reparar la máquina, mano. Tranquilos. ¡Qué pendejo! Es la del aro, ¿no? Sí, la del aro. ¡Va a venir por mí! ¡Córrele, Jesús! ¡Córrele, gordo! Bueno, está bien. Aquí ya sabe que estamos aquí, ¿eh? Güey, qué Vamos. susto me Tenemos que pegó, rescatar neta. al Joshua. Porque si no nos va a dar pitillo. Dale, yo le sigo aquí. Bestia, es la del aro, güey. Esa sí me Es la del asusta, aro, ¿eh? ¿verdad? Te voy a rescatar a pa. Te voy a rescatar a Sí. pa, tranquilo. ¡Ojo! Hay que apagar las teles, apa. Apaga las teles porque se teletransporta por las teles, creo. Hija tu pinche madre. Dame la pinche cinta, men. ¡No mames, men! ¡La cagué! ¿Para qué me robó la cinta? No sé por qué hice eso. ¡No Pero no ando mames! curando. ¡Me estás siguiendo, perro! ¡Me estás siguiendo!
No la traigo donde estoy yo. ¡Me está dando pitillo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Hija de su madre, men! Porque bien culero, ¿eh? ¡Hija de su madre, men! ¡Mira, güey! ¡Hola, me está ahorcando! Está bien que me gusta que me ahorquen, pero... ¡Suéltame, maldita! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! Llámalo. ¡Suéltame, por el amor de...! Me colgó, men. Cuidado, la traes en la cola, ¿eh? La traes en la cola, ¿quién? No. Desmadró la máquina. ¡Cuidado, papi! ¡Por ahí anda! Ya lo vio la chingada. A la bestia, güey, corre demasiado, men. Estoy tieso, mano, ayúdenme por el amor de Jesucristo. Güey, ¿cómo le ganamos a esa, güey? A ver, los del chat que son tryhuans. ¿Cómo le ganamos a esa vieja, porque nosotros somos mancos. Somos mancos, soy nuevo, güey, jugando este pedo. Tienes que apagar las teles, pero ponle pilas al control. No mames. No hay control, o sea, mamón. No mames. Oh, pinche ayuda que me dieron. No, pues. ¡Ah! ¡No se va a matar la virga! ¡Le dieron chorizo! ¡Viene por mí! Ya se fue. A ver, estoy a punto de terminar. Vamos a ver. ¡Ay, no! No, la cagué. Ya le dieron pitillo. Cuando te bajen, pon la cinta esa en la tele prendida. Ok. Reparen a madre. Estoy tratando de reparar. Más rápido que Bob el constructor, ¿eh? Estoy reparando más rápido que Bob el constructor. Yo creo que sí puedo, ¿eh? Si no viene... ¡Uy! Si no la cago... La voy a reparar. Ayúdame, men. Si viene, te pelas, man. Por estar viendo el chat... Está escucho, como que viene cerca, ¿eh? Pero no dejes de reparar. No dejes de reparar, pa. Ya casi la tenemos, ya casi la tenemos. Ya casi. Uy, un pelín más. Ay, no. No, me la he cagado. ¿La cagamos? No mames, mano. Nos salió una pinche mona, que no sé qué sea eso. Es que traigo la cinta, mano. ¿Cómo? Te voy a curar porque... Espérame, voy a meter la cinta. Aquí voy a meter la cinta. Órale, culo. Vámonos. Vente. Aquí cúrame. Aquí la campeamos, pa. Vale. A ver si no te mato también. Ese, si te llevas la condena, te hace momento... Fatality, a la bestia, güey. ¿Como Tequino Fighter o qué? Fatality. Ya, vámonos, pa. Qué buena, güey. Vente, pa. Saco una. Güey, voy a sacar una cinta, güey. Me va a seguir. Voy a sacar una cinta. Me va a seguir la perra. Hago para allá. Hija de su madre. Vamos. Esto todo derecho, güey. Tengo que meter la cinta, pa. Ven. Ven, para que me ayudes. ¿Alguien me puede revivir? Ah, la bestia, sí, cierto. Ahí voy. Meto la cinta y ya. La metes y... Ahí voy, apa. ¿Estás solo, verdad? Sí, está solo. A ver si quieres yo... Vente, apa. Vámonos. Esta ya está lista. Ojo. ¡A la bestia! ¡No mames! ¡Apareció aquí! ¡Córrele, gordo! Está cerca. ¡Viene! Está por donde está Jesús. ¡Verga, mano! ¡Ya me vio! Viene bien decidido por mí. Ah, no. Está siguiendo a alguien más. La voy a campear, mano. Mortal Kombat, dice. ¡Ay, no! Ahí voy. A ver, métela. ¿Cómo? Ya la metí, mano. Pinche tele, güey. Pinche tele no vale. Hija de tu chingada madre, no me sigas. Hola, Berta. What the fuck?
Fatality es un Mortal Kombat, dice. Pues yo no sé qué sea el Fatality acá, pero... Ay, yo me no, metí mame, el Fatality. Me... No. No. ¿Qué? Estoy el... Ah, no. Yo también estoy vivo, pa. Vamos a reparar una máquina, güey. Tenemos que reparar una máquina. Aquí tengo una. Ven, Jesus. Ay, no. ¡No mames, men! ¡Ay, qué turroña! ¿Cómo supo que estaba aquí? No me mates. Ven, necesitamos distraerla, Tengo 5 hijos con 5 diferentes esposas. ¡Me estás siguiendo, mano! No me mates. Aguas con la tele. ¡Vete a la mierda! ¡Me estás siguiendo mucho! ¡Ah! ¡Uy, casi me da chorizo! ¡Casi me da chorizo! Ok, córrele. ¡Me va a dar chorizo! ¡No mames, mano! ¡Corre! ¡Me va a dar petillo, man! ¿Pero cómo? No puedo correr, mano, no puedo correr más. No llegué. Mi morra ya está cansada. Está lastimada. No, suéltame, mató, que me lastimas, estúpida. Ay, déjame, por favor. Déjame, por amor de Jesucristo. Me mató. Ah, mató también al otro chico, a David. No ya, mames. Ahí. Ya me colgó, perro. Ya me colgó. Güey, se teletra. El Andrés. Me apareció enfrente. Vamos, ya valí pito. Ya. ¿Cuándo? No, te mató. Sí, me apareció enfrente. Es que la cagué una vez yo. Ah, es que lo metió a él, lo metió al gancho. Sí. Por eso perdimos. Porque yo estaba en el gancho y él también. Después de 2 cuelgues te puede matar con sus manos, o sea, como un fatality. A la bestia, güey, no mames. Güey, esa mono estaba bien tryhard, güey. Güey, ya sé, güey, el adilaro de por sí da miedo, güey, no mames. Yo sí me culé, güey, no mames. Es más importante dejar la cinta una vez la agarras. Ok, güey, aguanta. ¿Sabes cuál deberías de jugar? ¿Cuál? Little Nightmares. No sigas la luz, dice Karen. No, man. ¿Cuál dijiste? ¿El de Nightmares o qué? Little Nightmares. Oh, Little Nightmares. Aquellas pesadillas. Estuvo buena, está esa dice buena, Jesús. Pero... Sí, ese no lo he jugado, ¿eh? También el de Five Nights at Freddy. ¿Se puede jugar de varios o de uno nada más? Ah, ese no sé. Pero el de Little Nightmares es individual porque es como de historia. Oh, ya. Está bien chido. Te saco unos pedos también. Al chile. El año pasado lo jugué justo para el aniversario de mi página. Ah, con madre. Y, güey, no mames, ahí yo creo que todavía tengo los clips ahí de cuando brincaba del susto, man, literal. Al chile, güey. Dice, estuvo buena esa, dice Jesús Adán. Saludito, Jesús Adán. Jueguen el Dark Deception. Bueno, a mí sí me gustó ese. ¿El Dark Deception? ¿Cuál es ese? ¿De qué trata? Dark Deception. Ah, eso sí, no sé. ¿Es de terror también, Karen? Dark Deception. Pues de que nos den ideas y los craqueamos. Correcto. Si ustedes quieren que jugamos algún juego que sea así, que a ustedes les guste de terror, pónganlo por ahí. Y pero me gustaría que fuera cooperativo. Me gusta más porque jugar yo solo me da culo. Me da culo. Buenas noches, bueno, Manuel. Ya he perdido así con más gente, pues que nos dé culo a todos, ¿no? Exactamente. Saluditos, Manuel López, gracias por pasarte por acá, hermano. Si quieren seguir la página, los invito a que la sigan, no se van a arrepentir. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estar haciendo directo en la morada, en la noche, de terror. Para que se vengan todos los días de octubre. En la noche son noches de terror con Aleke, así que pues se vienen. Si se vienen, pues son bienvenidos. Es que no sé cómo explicar el juego, pero mejor ve trailers. Ahí les voy a poner cómo es en la morada, allá. Así, ese es en la morada. Por si me quieren seguir. ¿Y cómo estás tú allá, Yoshio? Yoshio Go, ¿verdad? Ajá, Yoshio Go. Yoshio. Si quieren aquí venir a saludar, aquí andamos ahorita. Yoshio está en directo en la morada. Yo el día de mañana voy a hacer en la morada directo. De terror. Estoy como Alec Juega. Por si quieren seguirme. Por si quieren seguir a Yoshio, ahí está Yoshio Go. No vengan, que si quieren verme en pijama. Es de Jack. ¿Andas en pijama? Sí, es una pijama de Jack, el de... La película de Disney, esa de Jack.
No Oye, sé cómo se llama la película. sí, la de, ¿cómo se llama? El No extraño sé mundo qué, de el Jack. terror. El extraño Ajá, mundo de Jack, ándale, algo esa, así, ¿eh? Sí. creo. ¿Qué te iba a decir? Ese que dice Jesús dice, no es de terror, pero creo que el Resident Evil 5 o 6 se puede cooperativo. ¿Tú lo tienes, Jesús, el 5 o el 6? Yo creo que sí se Sí. puede cooperativo. ¿Cuál tienes de los dos? Voy a checar, pero tengo varios. Yo me acuerdo que tenías uno, ¿no? Tenías varios de Resident Evil, ¿no? Ya estoy reparando, ¿eh? Maldita suerte que tengo que me encontré una máquina enfrente de mí. Uy, yo también. Me reparen en corto, ¿eh? Son como cuatro las que tenemos que reparar, creo. Son cinco, creo. ¿Cinco? Cinco. There are five. ¿Qué te iba a decir? Güey, lo escucho cerca, güey. Ya me vio Sí. a mí. ¿Ya te vio? No mames, mano. Yo voy con todo, ¿eh? Yo voy con todo. A ver, ¿quién es el que nos tocó? ¡Mames a la verga! ¡No mames! ¡Corre demasiado, men! ¡Oh, mames! Ese vato está bien perro, ¿eh? Ese killer está bien perrísimo. Ese killer está bien perrísimo, mano. ¡Córrele, gordo! ¡A la virta! Solo ver cómo corres, güey. ¡No Solo te mames! ¡La virga! agarré ¡Ay, casi me da chorizo! ¡No a mames! Me está. Güey, lo pinche risas que hace, güey. ¡Vete a chorizo, mano! ¿Quién ¡Déjame nos mierda! tocó? ¡Hola, mierda! ¡Me escapo, me escapo! No, güey, no me deja, no No, me deja, no no me puedo deja. terminar. No me deja, mano. ¿Por qué no veo nada para reparar? ¡Oh, la bestia, güey! Oye, oh, aquí una. No sé, ¡Sabe que oh. estoy aquí! ¡No mames! ¡Me agarró, güey! ¡Me agarró, güey! ¡Me agarró, mano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, maldito! ¡Déjame en paz, hijo de la madre! ¡Ah! Ay, no ¡Muévete! puede Me va a ser. colgar, me va a colgar, me va a colgar. Me colgó, men, me colgó, men. Soy malísimo para reparar esas cosas. Me colgó, güey, el chorizo. Ay, mejor quité los gritos porque. Quité los gritos. A Dice, ver. esta es la buena. No creo, Vianey, no creo. El de Silent Hill 1 en el hospital. Y de noche con audífonos, con las luces apagadas, está re Ay, chido. no, Holo, está bien burgo. denso. No, eso es del diablo, Jesús. Eso ¿Cómo, es del diablo, qué Jesús. dice? ¿Qué dice? Dice, el Silent Hill 1 en el hospital. Oh, yes. Oye, ese Y es. de noche. Oh, A la sí. bestia, no. Eco. Yo no lo he jugado ese, ¿eh? Corre, dice, corre. Esto es. ¡Corre, perra, Esto es Prietos en aprieto. corre! Literal, güey, Valí no mames. queso, güey, valí Ya queso. me dio. Güey, yo ando valiendo más que puro chorizo, güey. Y yo no me concentro en el anda, pues ahora sí ya. No, ya valí pito, ¿eh? Ya valí pito. No, valgas pito, no valgas pito. O sea, Estás sí, al. pero no ahorita. ¡A la Estoy muy virga! concentrado cuando aparecen esas ¡No mames, cosas. mano! Me está dando pitillo, me está dando pitillo. ¡Córrele, gordo! Distráelo, men. Necesito que me cures, necesito que me cures, Jesús, voy contigo. Ay, pero ¿por qué? Estoy cerca de ti, estoy cerca de ti. Y nada. No, ya, espérate, ¿Puedes me voy venir? de acá. Ven, 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 Jesús, atrás de La ti. de allá mejor. No Aquí estoy, mames. acá estoy. No, No, me va a no estar te chorizo, me está entro. siguiendo. Ya ni vengas, güey. Ya No, ni sí, vengo. me dejó, me dejó, me dejó. Yo te aviso, yo te aviso, Jesús. Ven, 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 ven. Me dejó el vato, la cagó. Pensó que estaba solo. Pero yo siempre Viene, junto. viene. Sí, casi, no. Se fue. Bestia, güey. Dale, dale. Ya se ve que estás aquí, vete. Vete, vete, vete. ¡Ah, la virgen! No sabía que me habías curado, pa. ¡No mames, mano! ¡No, hombre, güey! ¡Córrele, gordo! Cochinada, güey, no mames. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Se siga manqueando, buenas noches, yo me retiro. Vale, Chiromo. Gracias por haberte pasado, mi bro. No, que esa cochinada me apareció dos veces seguidas el No mames, circuito y valí madres. le metió la habilidad, le metió la habilidad al Jesus. Ya casi puedo pedir ayuda, ¿eh? Ya casi me puedo mover. Ay, no. Es que se puso. Me desconcentro, güey. ¿Qué cosa? Ay, no mames. Una más y algo pito. ¿Te colgó o qué? No, pero es que estoy reparando, pero ya ves que te aparece una ruedita, ¿no?
Y justo ese día antes de que entrara la ruedita y... Necesito encontrar ayuda, mano. Alguien que venga por mí. Estoy en el pisillo. Ya te vi. Ahorita voy, espérame. Me voy a hacer a una orilla, Me voy a hacer una orilla y vienen por mí. No, mames, sacó la habilidad del perro, Sacó la habilidad del perro, Sabe dónde están. Bien, sí. Ah, mi madre, bicho, órale. Vámonos. Le está dando chorizo para que se calmen, dice. Dice, a ver, mientras leo acá. Dice, yo me acuerdo de un Silent Hill que tenía un PSP Go. Me cagaba de miedo cuando salían los monstruos. Oye, sí, güey. Yo, Silent Hill lo tenía creo que en PlayStation 2. Pero no sé si sea igual al que dice Jesús. Güey, ¿es en serio? Salió de una, no manches. Estoy buscando billetes en el suelo, mano. Mírame, pinches nalgotas. A la vez, sí. ¡Córrele, gordo! No veas la luz, manito. No, güey. Estoy cerca de uno, ¿eh? Uno de los panas... No, alguien la cagó, ¿verdad? Alguien la cagó con una máquina, pero estoy cerca de alguien. No sé quién sea. ¿Joshua, eres tú? No, es alguien lastimado. No. ¿Es Jesus? No, es Jesus. Es el otro güey. Ayúdame, manito. Eso, chingón. Cúrame, men. Ya me curó. Me está curando. Escucho los latidos, pobre. Güey, nos va a dar chorizo, güey. Deja de gritar, mano, deja de gritar. Te curo. Tranquilito. ¿Estás a salvo, Jesús? ¿Dónde estás? No, hombre. Ay, perdón. No. Le digo, ¿estás bien? Y tronco los tumba. A mí también. Vámonos, estamos vivos, de nada. Esto es, ¿cómo se le dice esto? Señal de panas. Señal de que nos dimos chorizo el uno y el otro. Es que este güey le vale puro chorizo, güey, se va. Aquí sigue con nosotros. Ok, la está campeando, ¿verdad? La está campeando el perro. Maldito campero de placas. A ver, déjame, voy por... Ahí voy por ti. Ya trae alguien, ¿verdad? Colgó alguien. Te revivo. Ten cuidado, ahí va. No mames, apá. Ahí va por el... ¡No mames, men! ¿Cómo es eso? Está conmigo, men. ¡Ayúdame, Diosito! Que no saque la pinche habilidad. Está aquí conmigo, ahí estoy aquí. Tirado. ¡No, me vete a chorizo! ¿Cómo está ahí, perro? ¿Cómo que está ahí? ¿Al lado mío? Hijo de la... ¿Cómo hace eso, güey? Maldita habilidad de mierda que tiene. Se vaya al chorizo. No, vete. No, hombre, men. ¿Dónde está Yoshio? ¿Tirado? ¿Lo tiene cerca? ¿Lo tiene cerca o no? Sí, tengo cerca. Sí, de hecho está... Acaba de... ¡No mames, mano! ¡Inga tu rolla! ¿Cómo me parece aquí? ¿Sí es él o no? ¿No se mueve? ¿Por qué me aparece, chat? ¿Por qué me aparece cada rato el maldito? Estoy como... ¡Ay! ¡No se mamó, mano! Me sacó un pedo. ¡Vete a chorizo! ¿Por qué la campea? ¡No mames, men! El vato es como Goku, güey. ¿Se teletransporta el perro? Ya sé, güey. ¡Inga tu roña, güey! Ya voy, apa. Vienen por mí. Ya vi. Voy por ti, mano. Tranquilo. Te levanto. ¡No seas mamón! ¡Donde se aparece el perro! Tranquilo, apa. ¿Cómo te levanto, apa? No, hombre, este está más bugueado que... ¡No, ma! ¡Vete al chorizo! No te muevas todavía. No, güey, no seas mamón, güey. Por el amor de Jesucristo sacramentado, güey. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, mano? ¿Cómo me encuentra, perro? No, güey, ya me dio pitillo. Ayúdame, Dios. ¿Cómo me encuentra? ¡No mames! ¡Vete a la birra! ¡No mames! Bueno,
No, güey. No, mames, no, mames, no, mames. No te rías, pendejo. No te rías, no me vas a agarrar. Órale, culo. No, te quieres y me vas a agarrar. No, güey, por favor. No mames. Güey, hay como 50 mil de él. El vato es hacker, güey. El vato es hacker. No, güey. Suéltame, estúpido. Suéltame. Me colgó, güey, me colgó, güey. No, güey, ya. Me mataron, güey. Me mataron, me mataron. Oh, ya te mató. Sí, ya veo cómo te estás elevando hacia la luz. Me estoy elevando, estoy conociendo a Diosito, güey. Estoy conociendo a Diosito, güey. Bueno, voy caminando para que no me escuchen. Los voy a descolgar más hacia aquí. Che madre, güey. Nunca lo jueguen, güey. Nunca lo jueguen, güey. Nunca lo jueguen. Oye, ¿el otro día murió también o...? Ahí voy, ahí voy. Espérame, boludo. ¡Ay, no, no! Estaba del otro lado. Nunca lo... Ay, no mames. Te voy a observar, lo voy a observar. Ustedes pueden, mano. Estoy viendo, estoy viendo a Jesus. No te vas a poner no te vas a poner nervioso, Jesus, por el stream sniping. ¡A la verga, te apareció! No, pero no es él, ¿verdad? No, es por la cordura. Nah, mames, pero de haber sabido, güey. No, yo corría cuando me aparecía esa mamada. No, se, se echó al más batalloso. No mames, no, el Jesus está bien perro, güey. No mames, me. Para que me lavas. Digo, el Jesus está bien, adiós. Dije, el Jesus está bien, perro. ¡Pum! Se le chinga la máquina. Valió ver. El Jesus está bien. Vámonos. Lobby. No mames, güey. El vato está bien, perro, güey. ¡Oh, lo ves! Güey, lo hizo que diera una vuelta. Rano. Mira, todavía le chinga la máquina de. Pinche vato mamón, güey. Qué mamón el vato, güey. No tengo nada que hacer, papu. Qué mamón el vato. Todavía el vato le chinga la máquina, le mete un madrazo primero, le chinga la máquina y se lo lleva y lo cuelga. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Te zapas, te zapas. A huevo, córrele, gordo. Córrele, papu. Es que está imposible, güey. No, córrele, gordo. Lo curó, lo curó. ¡Qué buena, mano! ¡Corrieron los dos! ¡Aguas, aguas! ¡Va a sacar la habilidad! ¡Qué zurroña! ¡Sacó la habilidad del perro! ¡Pinche habilidad culera! ¡Qué mal! ¡Tú puedes, Jesus! ¡Tú puedes, Jesus! ¡Tú eres grande! ¡Tú eres de consola! ¡Tú eres de control! ¡Le ganas, le ganas! ¡Tú no eres pecerdo! ¡Tú no eres pecerdo! ¡Tú puedes! A ver, ¿dónde está el güey? ¡Le esquivaste, güey! ¡Qué buena! Esto es chingón. Nada mames, que te mete la habilidad, perro. Chavato mamón. Deben curarse primero con la habilidad. Se me hace que sí, güey, para que no nos escuche, ¿verdad? ¿O por qué? Ya me encontró. ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe dónde estamos, güey? No entiendo. Tal vez la habilidad que tiene. Hay un perro. No sé. A la madre, güey. Le metió un macanazo. Le metió un macanazo. Y le todo y le dejó un guardia. Va por ti, va por ti, va por ti. Va por ti, va por ti, va por ti. Yoshi, va por ti. Le dejó un guardia todavía el vato, bien mamón. Valió chorizo, Emi, valió chorizo. Mira, el guardia. El guardia. El Yoshi. Mira, güey, el guardia que tiene ahí el pinche. El Jesus, mira, él tiene un guardia ahí. Maldito perro. Uy, había alguien ahí. Estaba ya. Listo, listo, Jesus, ya. Ya puedes, ya te puedes mover, Jesus, ya te puedes mover. Trata de acercártele al Yoshio para que te cure. Ey, ey, Yoshio, te puedes acercar con Jesus para que lo cures, güey, porque ya se está moviendo. ¿Sí? Cúralo nada más. Córrele, gordo. Cúralo, cúralo. No te mueves, 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 no te mueves. Cúralo, cúralo, cúralo. Órale, ven. Venga su madre, man. Tiene la cordura, tiene la... No tiene la cordura. Se está volviendo loco el Jesus, se está volviendo loco. Recupera la cordura, recupera. Sí, para que no te vuelvas loco. Para que no te vuelvas loco.
sabe dónde están porque gritan como perras locas. Creo que eso de escucharles es una perk y se activa al colgar a un enchorizado. Ay, boludo. Pues que no nos cuelguen, ¿verdad? Eso es chingón. No, mames, se acaba de curar de la cordura Jesus y ya le, y otra vez ya le puso esa mamada. Ya entendí. Ay, no mames, qué miedo, ¿eh? ¿Y al monstruo no se lo pueden echar o qué? Ah, ya entendí, ay, disculpa. No, 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 no lo podemos echar. Ni que fueran tacos o... tacos de cabeza. No, güey. Al killer nada más es como que... Tienes que ganarle con... con los generadores, güey. Con los generadores. Prendes todos los generadores, los reparas y escapas. Tienes que escapar. Pero al killer creo que no se puede matar. Por eso él es el killer. Él es el que nos da chorizo. Al menos nadie me está viendo para que vean mis carotas que estoy haciendo. ¿Sí te cita, cabrón? ¿No está con madre? Ya y sé, lo ahí. Tiene cerca el Jesus. No mames, si sabe dónde está, güey. Pinche vato, güey. Con mí que es hack. Sangre, yo creo. Ah, ya valimos. El vato está bien perro, güey. Se me hace que es streamer, güey. No sé. Es que es como en el codo que te encuentras con alguien bien perro, güey, de codo, y la gente, ah, ese vato es streamer, dicen. Cuando me bajo un squad, la gente, ah, es streamer. No, ya morí. Qué buena, Jesus. Córrele, gordo. El Jesus está perro para escaparse, güey. Sí, güey. No. Aléjate de los ganchos, porque si te gancha luego no te vas a poder volver a escapar, pa. No te acerques a un gancho. Mames, el vato está bien perrísimo, güey. Dale. Tú puedes, apá. Está buscando un gancho. Sí, está buscando un gancho. Ya lo vio, mira, ahí lo tiene, ya lo vio. Te va a colgar ahí. Ya lo escapé dos veces. Te la está campeando para ver si viene el pana, para ver si viene el... No, pero yo no puedo, y a mí ya me mató. Entonces, ¿qué hace el güey? Todo imbécil. Se me hace que te quiere dejar vivir, mano. Te quiere dejar vivir, porque ya nos dio mucha tortura el día de hoy. Mira, güey, el vato. Ya ni te hace nada, güey. Tiene barbacoa de chile, dice. Cuando cuelga uno, las auras sombras se revelan a menos que estén en un casillero o gaveta. Oh. Las auras es el poder que tiene él, ¿verdad, Dan? Es como que con eso nos ve, ¿no? Ah, ok. Hola, mano, ¿cómo estás, Alfredo? Saluditos, papu. No mames, men. No está dando puro pitillo, güey. ¿Qué está esperando si de igual manera el Jesus ya no se puede levantar solo? Ya sé. El vato nada más está jugando con nosotros, güey. Para que no empecemos otra partida, el vato está nada más de mamón. Pinche vato mierda. Ya sé, güey. Mira. ¿Qué está haciendo el vato? Ah, te va a dejar escapar, perro, ¿eh? Te dejó escapar. El vato todavía... ¿En serio? Creo que sí, güey, porque... Él no sé qué... Salte, abrió la puerta. Te abrió la puerta. Mira, vea, te la va a abrir. Creo. Bien mierda el vato, güey, todavía. No, mira, te va a dejar vivir. A ver. Salte. No, ya lo agarro. ¿Quién sabe, güey, qué le va a hacer? No, me pinche vato mierda. Pensé que nos iba a dejar ganar el vato. Ya sé, güey, pero nada. Ya sé. Sí lo puedes soltar, ¿verdad? ¿Qué onda con esos pujidos? Dice. Sí lo puedes soltar. Sí lo vas a soltar. ¡Córrele, gordo! ¡Te puedes escapar! ¡Te abrió la puerta a él! ¡Vete todo derecho! Ah, no la abrió, güey, ¿o sí? Sí, no. No la abrió. Había abierto, ¿no? Pero tú la puedes abrir, mano. Qué buena esquivada, güey. Ah, entonces, ¿qué pedo? Sí, abrió una puerta, ¿no? No la abrió. Entonces, ¿qué onda? No, sí la abrió. No, pues, cuando pasa esa raya, significa que la abrió, ¿no? No, cuando pasa esa raya, es que ya hay una cuenta regresiva. Si llega a cero, ya morimos todos. Oh. Ya. ¿Es juego de terror o no? Por esos gemidos. Oye, güey, ambos. Es que las morras gritan mucho, güey, pero corren más, ¿no? Corren más las morras, por eso es bueno utilizarlas. Sí. Por eso es bueno. Las auras son las figuras de ustedes.
como una sombra de dónde están. Ya. Entonces el vato sabe por eso. Güey, nos está tocando puro. O sea, puro tryhard, güey. Déjame subo el nivel de estas mamadas. No sé para qué sirvan, pero hay que subir el nivel. Yo también no sé ni para qué soy, yo solo estoy subiéndoles nivel. Tú sube el nivel, hombre, ching. Dice, estaba Ándale. abierta, por eso salió la barra de Endgame. Sí, estaba abierta la puerta, tú, Jesús. Una puerta estaba abierta, güey. Una puerta estaba abierta, pero no sé cuál era. Él te abrió una puerta. Porque hay varias puertas, ¿no? Hay como dos. No estoy seguro si hay dos. Creo que lo Sí. más seguro es que quién sabe. Creo que sí hay como dos puertas, güey. ¿Por qué mencionó mi nombre de gemidos? Caray. Pues es que te conocemos, Gemi. Es que nos falta más. Fium, 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 fium. ¿Verdad que sí, güey? Sí. Al chile, güey. Ahí está, pa. Ya me estoy subiendo el nivel bien tryhard. No sé para qué sirve este pedo, pero me lo estoy subiendo el nivel. Ya no tengo, ¿Qué mano. nivel eres de jugador? Ya no tengo. Soy 21. 21, vamos a ver qué nos ponemos. Me pongo. ¿Qué será mejor ponernos, Jesus? Tú que tienes más experiencia en esto. ¿Ponerme lámpara, linterna o médico? O loot. Es que la linterna tienes que como que tener precisión, yo creo, para Sí. estunearlo. Sí, para cegarlo, ¿eh? A huevo. Ojo. Ajá. Entonces me pongo el médico mejor, ¿o qué pedo? Mr. Satan, muchas gracias por seguir el canal. Bienvenido. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo van? Pues todo bien, todo bien, todo correcto. Amaranto. ¿Cómo andas, Mr. Satan? Bienvenido. Pues si quieres, entra. De hecho, necesitamos uno, ¿no? Solo estamos cuatro. Sí, ocupamos uno. Ocupamos uno, así que vente, vente. Claro que por su pollo. Tú vente, tú vente. Invítalo si quieres Primero o que qué. estoy. Me llevo, ya Vale, llevo, vale. ya llevo el médico como en el COD Mobile, ya llevo el médico, men. Cámbiate las perks. ¿Pero qué me recomiendas ponerme, Dan? No sé qué ponerme de perks. ¿Pasas tu nick? Claro que por supuesto, amigo. ¿Qué Estoy igual así utilizas como. ¿Cuál es el Sé que canal del no Chapulín? El conservas. canal del Chapulín es Yoshio Go. Yoshio Go. Allá pueden ir a saludarlo también. Cae ese pinche. Era El Pedrito. el perrito, ¿verdad? No, ¿Le hombre. va a entrar ese chaval o no? ¿Le va a entrar? Sí. Solo me está. A ver, lo voy a poner acá. Ok. Desde acá porque no se puede. Dice, ponle para ver cuáles tienes. Ok, deja ver. Así como lo puse. Ahí te lo envío. A ver. Ah, las ventajas. Solicitud de Tengo, Mr. Satan. Vale. mira, tengo sprint, Rechazar, bloquear. adrenalina, carne resbaladiza, velocidad silenciosa, caza menor, de pies ligeros, déjà vu, familia, instinto saqueador, percepción de la situación, renovación, Ahí resiliencia está. y Satan, Mr. Satan, oye, esas son las que tengo. boludo. Y tengo adrenalina utilizando, carne resbaladiza, velocidad silenciosa y déjà vu. Esas son las cuatro que tengo utilizando. Yo me cambié a ese mono médico, está muy manco. Cambien a ese mono médico. Es que sí soy manco, mano, porque pues, no le sé mucho al juego, man. Perdóname, Karen. Por amor de Jesucristo. Yo no sé, solo dije médico por decir algo. Yo Hola, está bien. haciéndote caso, Alejandra. Pensé que eras try, Juan, acá. Pensé que sabías. Dije, Alejandra dijo que médico, me pongo el médico. No, hombre, mano. Ponte sprint en la segunda. Sprint, ¿dónde está sprint? Ok. Ese me ayuda. 150% mi velocidad normal de carrera. Durante 3 segundos corro a rajatodo, ¿eh? Pero me causa el efecto de agotado durante 40 segundos. No me quiero agotar, tampoco. Y déjà vu. Déjà vu sí lo tengo, ¿eh? Déjà vu sí lo tengo. Tengo velocidad ¿Estás en dónde silenciosa. estoy? Yo creo que sí estoy bien, ¿no? Yo sí me la rifo. Ahí Vámonos. lo que sea, no importa. Vámonos. No sé ni qué estoy haciendo, así que. Yo creo que sí le ganamos esta, güey. ¿Ya entró alguien? ¿Es traija del vato? ¿O tu pana de Twitch? ¿O es...? Yo creo que sí. Esperamos que el Pues es señor, ¿eh? nuevo aquí en el canal. Ah, nuevo. No, yo creo que sí la Sí, de sí. saber, güey. Sí la de saber. Sí. Hola, tarde pero segura, pero paso a dejar mi like. Gracias, Fabiola. ¿Cómo estás, chiquis triquis? Saluditos. Gracias por dejar el like.
Así se empieza, De igual dice. manera, no es que me quiera robar a los quevitos, ¿verdad? Pero si alguien me quiere venir a visitar. Sí. Los que tengan Twitch, vayan a seguir a Yoshio Go y vayan a seguirme como Alec Juega en, ¿cómo se le dice? En Twitch. Alec Juega, así déjales, pongo aquí, mira. La plataforma morada, morada. Así le ponemos Alec Juega. Y le Morada como ponemos. la paliza que me dio mi amigo. Morada significa Twitch allá. Y Yoshio está como Yoshio Go. Ándale. Vamos a ayudarlo también para que vaya la gente para allá. Yoshio Go en la morada. La Ay, mora, chicha. la traemos morada, mano. La traemos morada. Ay, ¿qué pasa? Uy, ah, caray. Hola, Clau. A ¿Cómo ver. estás, chiquis triquis? Saluditos, Clau. Listo, pa. Corazón de Peña Nieto, mi Clau. ¿Cómo estás? Bienvenuda, bienvenuda. Ya nos vamos a. No, no, vamos, o sea, no vamos a acabar directo, sino que ya nos vamos a la partida, ¿eh? Ya vamos a pasar la partida. Esperamos que, bendito Dios, que nos traiga la suerte, Clau. Tienes que traerme la suerte, ¿eh? Tienes que traerme la suerte, Clau. Si valgo chorizo, es porque es la primera vez que vienes y esperamos que traiga la suerte, por el amor de Jesucristo. Porque está bien difícil. Conforme subas de nivel, te suben de nivel las habilidades, ¿ok? Va, va, va. Va, va, A ver, va. Mr. Satan, Así de huevos. si eres trae Juan, mi buen Mr. Satan, dímelo, dímelo, Bienvenuda. dímelo. Eres bienvenuda, Clau. Eres bienvenuda siempre, chiquis triquis. Por acá. No, no tienes tú el Dead by Daylight. Que quieras jugar con nosotros. Descárgatelo bien y jugamos. ¿Haces stream a esta hora? Sí, en las noches. Todo el mes de octubre estoy haciendo en las noches juegos de terror. A la bestia, men. Ahí anda el chango, ahí anda el chango. Por Hey, el. Jimmy, ¿cómo estás? Preciosa, bienvenida. Gracias por dejarte venir. Bienvenida, bienvenida. Normalmente en las noches empiezo como a las 8 de la noche, Clau. Pero ahorita como estoy haciendo la dinámica de todo octubre en las noches es de noches del terror. Por eso estoy jugando como que más tarde. De parte de Kevin, pues bienvenida, bienvenida, gracias, gracias por. Gracias, Kemi, por pasar allá con Yoshio. Lo vergo. Hijo de su madre. Te ayudo, men, te ayudo, men. ¿Alguien estaba reparando esto? No, Yo. me va a agarrar ya acá. Sí se puede, sí se puede. No, me soy manco. Ahora la Kevin que me debe unos besotes. Ojito. Dice que le debes Besote. unos besotes. Besote en el video de paso. Besote en el video de paso para Emi. Mientras más Urbis suben de nivel, pueden compartir los perks ¿Qué con las dice, demás conservador? habilidades. Sí, Oh. sé quién eres, sí sé quién no eres. Ese juego ¿Cómo no también. ¿Qué dijo? buscarte? A ver. ¿Ese juego también Dice que qué? ella es la que dice cosas raras en el stream. La Emi. La rara. Qué Ajá. buena, mano. Qué buena. Córrele, gordo. Ya lo podemos ver al mano. Lo podemos ver al monstruo. Si sí quiero jugarlo también, lo quiero jugar, pero los últimos de octubre. Ah, ok. Pues lo jugamos. Si quieres, voy a verte para entenderle. Va, va, va. Dale. Dale. Escondo acá, me escondo acá. Está bueno, Ay, ¿eh? no, ya me viste otra vez, pendejo. Otra vez, uy, no, no. Dime que te vas. No, chingas a tu madre. Te agarró. Sí, güey, me escondí y se regresó el pendejo. El vato te trae, ¿verdad? Te trae en el pecho, Sí, en güey. el hombro, digo. Ándale. A la verga, men, a la verga, men. Ese vato es bien perro. No, no me lo logré zafar. Joder, su Dice que está madre. calentando apenas el vato. No, men, viene por mí, viene por mí, men, viene ¿Qué, por mí, men. güey? ¡Ayúdame, gordo! ¡Ay! Corrió, corrió, se fue, se fue, se fue. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Este día que el Kevin no me ve nada aquí, jajaja. Puedo decir. Sí, varias cosas. A ver, tú di ahí. Tú pon ahí cualquier cosa que quieras. Aquí te Ya las me leemos. vení, dice. Ya me Hola, vi. Oh, Henry. caray. Ay, ¿qué Ya me pasa? vi. Henry, muchas gracias Ay, por que me venirte. ayude. Can somebody help me? Cuando tú corres, dejas marcas rojas, es por eso que el killer sabe por dónde ir. Ah, sí, ya sé, ya sé. Eso sí lo sabía, mano. Eso sí lo sabía. No hay que correr mucho, pero a veces corro mucho porque me culeo, mano. Entiéndeme. Uy, Me da miedo. bueno. Me da miedo, men. Cuando camino no, ¿verdad? Solo cuando corro. Pero aparte traigo velocidad silenciosa, perrillo. O sea, ando bien try, Juan. Es un némesis. No mames, A ver, mano. Un némesis. ¿Qué es esa mamada, men? ¿Qué es esa mamada? manipulándome. Ay, por el amor de Estás Jesucristo. hablando. Jesús, por favor, háblame, güey. Me está dando miedo que no Ay, hables. güey. Estoy concentrado. Estoy concentrado.
Yo soy el que hace los generadores. Eso chingón, hombre, tú eres el Bob del constructor de aquí de la partida. El que, no, el que... Bob el constructor, el que construye todos los generadores, los repara y no, la no, no. chingón. Yo soy el que me la paso corriendo y gritando como nena. A la verga. Ayudo un chingo, ¿verdad? Yo. Ayudo demasiado con los pinches gritos. No, mames, men. Uy. Está cerca de mí, men. A ver, ¿por qué no yo? A ver. ¿Yo por qué no? ¿No beso yo bien o qué? No tengo derecho yo a besar bien también. Digo nomás, ¿eh? Mames, güey. Que solo el que el sepa besar yo no. Sí, es el killer de Resident Evil, sí, cierto. ¿Pero de cuál Resident Evil es? Es del 5, ¿no? ¿O del 6? Reparar cosas. ¿De cuál es? Jesus, ¿sabes de cuál es? ¿Cómo? ¿Sabes de cuál? De el killer que está ahorita. ¿De cuál Resident Evil es? ¿Del 5 o del 6? No, no sé. No, no sé. ¿No tienes idea? Ok. Dice, en su otra vida fue electricista. El Jesus en su otra vida fue electricista, por eso está reparando todo el pedo. No mames, mano, ¿cómo que viene contra mí? Uy. Bueno, se está yendo. Por allá anda. Lo bueno es que lo estamos viendo. Yo lo veo, ¿ustedes lo ven? Sí, yo lo veo. Yo pongo trampas en los generadores para verlo. Ah, con madre, güey. Lo estoy viendo el vato, El vato no sabe ni qué hacer, ¿eh? Lo traemos bien mareado, Güey, así. Ayúdame, vale, perrito. Vente, este chiquito, nos damos un par de veces. Estoy bien, perrito. Mira. Uy. Ay, güey, pensé que era el mono. Acabemos con esto, mano. Acabemos con esto. Sí se puede. Vamos a escapar. A huevo. Vamos a la siguiente. Vamos a la acá. Te curo. Ven. Te curo. Ah, ¿entre dos te podemos curar más rápido? Sí. No sabía, men. Es como en Fortnite. Pero sin construir, ¿verdad? Bonito. Y Spider. ¡Ojo! El... Uy. Uy. Está enfrente. Sí, ya lo vi. Andamos, papu. Bienvenido. ¿Quién llegó, Yoshio? El Peter. Ah, perrillo. El Peter Parker. A perrillo desde chiquillo. ¿Ese ya está? Tenemos una máquina aquí. Falta una. Aquí hay una. Vengan conmigo. ¿Dónde estábamos, Jesus? Dijeron que se les salió el chapulín. Dice: no, pues te equivocaste, papu. Ya no uso el potenciado. No mames, apá. Por aquí está cerca, ¿eh? Estamos, me está latiendo mames, el corazón, me está latiendo el corazón, mano. Vamos por el siguiente generador, el último, y escapamos, perrillos. Creo que puedo acabar con esto, ¿eh? Venga. Sí, es Wesker, sí, cierto. Sí sabía quién era. Sale contra Ada, ¿no? Contra esta mona que trae mi compañero. Contra Ada Wong. No mames, Jesus. Creo que la has cagado, tío. La ves cagado. La has cagado y viene por nosotros. No la caguen así de esa manera. Viene, güey, viene. Lo siento. Lo siento, mano. ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Córrele, gordo! ¡Hola, bestia, güey! Pinche vato, bien trae, Juan. Corre mucho el perro. Uy. Sigue reparando. ¡Hola! Está algo cerca, ¿eh? Uy. No sé por dónde, pero está cerca. ¡Eso, chingón! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! Para acá. Vamos a ganar. ¡Se viene la Gigi! ¡No mames, Yoshio! Vale. Voy a abrir la puerta, mano. Ya me venía el hijo de su madre. Voy a abrir la puerta y te vamos a ir a rescatar, ¿ok? No, ya me mató. No, tranquilo. ¿Te mató? Era mi tercera. No mames, men. Es que ya me traía el güey desde allá. Me le pude escapar por un poquito, pero desde allá no. Viene. Por el amor de Jesucristo, mano. Te está siguiendo a ti. ¡Hola, bestia! Oh.
Abro la puerta, abro la puerta. Abro la puerta, mano. ¡Sé que puedo! ¡Ah! No me la cierre, perro, no me la cierre. No mames, men. Lo distraje, tú le abres la puerta, tú abres la puerta. Pero espérate, espérate, espérate. Me va a llevar mi... No me vas a... ¡No me vas a coger, perro! No mames, 7 minutos. No te chorizo, Wesker. Ya, esta es la cuenta regresiva, güey. Sácame, sácame de aquí. Yo abro la puerta, yo abro la puerta, yo abro la puerta. Vamos, 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 vamos. Inga su roña, casi la abría, ¿eh? Casi la abría, güey. Ay, por favor, güey. Déjame, maldito. Me va a colgar de nuevo, men. Me va a colgar de nuevo. No mames, men. A ver, ya valiste, chet. La tercera. Creo que yo tengo una oportunidad más, ¿eh? No mames, men. Yo sí, ya era la tercera. Yo sí valí, pito. Tengo mi última oportunidad. Sé que puedo volar. Sé que puedo zafarme de esto, ¿eh? Me puede sacar de aquí, ¿eh? Me puede sacar de aquí. Uy, men. Sácame, men. Sácame, men. Va a abrir la puerta este chaval. Primero yo. Primero sácame, perro. Vámonos, mano. Vámonos, mano. Vámonos, mano. ¡Cúrale! Me curo, me curo, me curo. ¿Ya lo abrió? Ya lo abrimos, ya lo abrimos. Me voy a curar, me voy a curar. ¡Cúrame! ¡Ah! ¡Vete a la mierda! ¡Ah! ¡Escapo, escapo! Ya escapé. Escapé, mano. Escapé, ¿y ustedes? Va a campear la entrada, va a querer campear la entrada. Déjalos observo, déjalos observo. Yo escapé, güey. Yo escapé, mano. Córrele, gordo, córrele, gordo. Cúrate primero. Cúrate primero. Cúrate primero. Cúralo, 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 cúralo. Que te cure. Sí, sí, sí. Hay que escapar. Yo me escapé así, me malé chorizo. Traigo una pinche cortada aquí en el pecho. Me agarraron tragando mocos. Váyanse. No, dale, cúralo, cúralo, cúralo. Cúralo, cúralo. Se está curando el señor X. Eso, chingón. Ahora sí, pa. Míralo, míralo. Está allá afuera, está allá afuera. Se va a acabar el tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa si se acaba el tiempo? Pues pierden. No mames. Corran. Hazle así, así como que... Ay, viene, viene, viene el culo. Córrele, gordo. Buena, GG's. GG's. ¡Su! Buena, buena. Ganamos, güey. Pero sí te mató, ¿verdad? ¿A ti te mató? Sí, a mí sí me mató. No, bueno, mames. Dice... Wey, me traía en la cola, güey. Neta. Y... Jugamos. Ajá. Me le logré escapar, me le logré poner ahí las tablas y... hasta que me alcanzó el perro. Estuvo con madre, güey. Nos la rifamos, la verdad. Lo bueno fue que el Jesus trae esas madres de trampas. ¿Cómo pones eso, güey? Es del personaje, creo. Sí, es del personaje. Está bien chido, güey. No mames, con ese supimos en todo momento dónde estaba. Por eso me lo esquivaba con ganas. Nunca me agarró. Bueno, sí me agarró al final, nada más. Pero bueno. Qué chingón, güey. Dice Josué. Hola, soy nuevo, jugamos. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido. Ahorita le estamos dando acá. No sé si el señor X, si le quiere dar chance a alguien. Pero pues le damos otra con él. Y si quieres a la siguiente que le entre a este chaval, el Josué. Yo ya me voy. ¿Ya te vas? Ya. Si tú eres el bueno, pa. De nivel esto. Si tú eres el bueno. Entro a 5. ¿A dónde? ¿Eh? O sea, se puede jugar de 5, dice. ¿A dónde entras? Bro, dice Mr. Satan que se puede jugar de 5. ¿De 5? Ajá. Pero personalizada, ¿verdad? Como tipo privada, ¿no? Ah, bueno, yo creo que sí, ¿no? Ah, no, que uno sea el... El killer, bueno, uno es el killer. Sí, dice, sí, personalizado. ¿Pero cómo hacemos eso, güey? ¿Nomás lo agregamos aquí? Mira, donde dice personalizar del lado izquierdo, creo. Ahí nos vemos. No, pero pues mejor pues lo metemos como equipo, güey, porque ya se va el Jesus, ya está Jesus. Sí, vale. Bueno, esto, mira, yo te digo, dale en personalizar del lado izquierdo y me aparece, pero... Mi avatar. Pero ya se va el Jesus que entre con mejor a jugar con nosotros como sobreviviente. Porque ese men, vale. los que dicen eso, güey, es porque... Mira, hasta tiene el TTV. Ese vato tryhard. Ese vato tryhard. Y nos va a dar puro chorizo siendo el killer. Entonces mejor que se venga como compañero, güey. No quiero que sea el killer. A ver. Para aprender. O si nos vas a dar champú, Josué, y no nos vas a matar. Champú. Si no vas a dar champú,
Pues así sí, güey. A ver, ya estoy agregándolo, mira. Lucifer. Ah, oh, no te puedo agregar, güey. ¿Cómo te agrego? ¿Cómo te agrego, perro? Ver perfil. No me deja, men. No me deja agregarte, perrillo. Lucifer. No me deja, güey. Ah, sí, ya. Añadir como amigo. Ahí está. Ya. Ya lo agregué. ¿Se fue tu pana también? Ah, sí se fue. Tengo 100 horas en Dead by Daylight. 100 horas, no mames. Nada más has venido jugando, mi bro. No me había dado cuenta que te había sido. Yo tengo 6 horas apenas, Josué. Dile que vaya a decir. Tiene torneo, Mr. Satán. Gracias, Miriam, por ese comentario, chiquistriquis. Gracias. Gracias por fijarlo ahí. Yo creo que tiene torneo, Mr. Satán. ¿Quién era Mr. Satán? El suegro de Goku, digo, de... El suegro de Goku. De no mames. Ah, el que estaba jugando con nosotros. Sí. Ah, ok. El señor X. Pues ahora nos faltan dos panas, ¿eh? Nos faltan dos. Si alguien quiere venirse, alguien del chat que quiera jugar con nosotros, sí. Son bienvenidos. Sí, tiene torneo ahorita de las artes marciales, Mr. Satán. Ah, ok. Sí. Es que de repente le aparece ahí también el... ¿Son ya se fueron? Sí, José, pero te acabo de agregar en... Te agregué en el... ¿Cómo se le llama? En el Steam, creo. Sí, te agregué en el Steam. Puedes jugar como sobreviviente con nosotros, si quieres. Si quiere, boludo. Quiere nomás, no va a decir. Y todo va bien, Miriam. Gracias por hacer tu jale. Gracias por venir acá a apoyar en la moderación, Miriam. Mientras el Joshua anda acá jugando conmigo. A ver, ¿qué más dijeron por acá? Dijeron, a mí también cúrame el corazón roto, dice Pedrito. Dice, no mames, lo siento, bebé. Bueno, ahí voy. Se espantan y no soy tryhard, dice José. Es que así me han dicho muchos, Josué. Así me han dicho muchos. No soy tryhard y de repente me dan chorizo. Me ganan. Dale. Así me dijo uno en el COD Mobile. Me dijo, no, yo soy nuevo aquí en el COD Mobile. Un PvP contra ti. Pinche vato parece que traía hacks, güey. O que traía cohetes en, no sé, propulsores en las patas, güey. Ese vato se movía bien rápido. Me hizo cagada. Me hizo cagada. Sí, luego te dicen, no, yo soy manquito, güey. Y uno bien, bien confiado, de, pues es manquito, ¿no? Sí, bueno, menos. Al manco, güey. Te dan puro choricillo. Para un chorizo, ya sé. Sí, güey. Entonces, vamos a ver cómo juegas, Josué. Ya vemos si hacemos una así de con tú con Killer y nosotros acá aparte. Está chido así personalizados, pero cuando la haces personalizada nada más entra puro... Es puro que amigos, ¿verdad? O sea, no entra sí. Gente público. No entra público así del juego. No, es pues entre tus amigos así. Sí. Más que nada, pues, por ejemplo, para practicar o cuando se hacen torneos. Ándale. Atrás vi uno, estaba en un torneo de Tepa de la Vista. Y, güey, en cuestión de minutos, así rapidito, el killer los hizo papilla, güey. ¿En torneo? Sí, en un torneo. Ah, es que ya hablando de torneo, entra gente que ya le sabe, güey. Hay gente trachando, güey. Que nomás, estabas, mira, entra gente que nomás estaba esperando a que... Que hagan torneo. Aunque el juego saliera para poder jugarlo. Sí, a huevo. Sí, no sé ni cómo le hacen, porque cuando entras a jugar con ellos a la semana, te dice que en su historial dice que ha jugado más de 10.000 horas, que apenas una semana lleva el juego. La bestia. ¿Qué te iba a decir, güey? Ya soy nivel, ¿qué? Nivel 24 con mi monita. ¿Tú qué nivel eres? Con la mona. ¿Dónde veo eso? ¿No tienes Discord, Josué? Para que te unas con nosotros al Discord acá. Déjate, pongo el... ¿dónde lo ves? ¿Lo ves en donde le da red sanguínea? Dale. ¿Lo tienes en español? Sí, sí, sí. Ok. Dale red sanguínea. Ahí dice nivel de red sanguínea. ¿En qué nivel la tienes? Ah, la tengo en... Sube el nivel, pa. Ah. Arriba, dice. Está. Dice arriba. O sea, le hacen red sanguínea y dice nivel de red sanguínea en la parte de arriba. Sí, lo tengo. Dice nivel 17... Dale, sube el nivel. ¿Cuánto tienes de puntos de sangre? Acabo de subirla al 17 y ahorita me quedé con 1701. Déjale, pongo aquí a este chaval Discord. ¿Cómo le pongo el Discord? A ver, déjaselo pongo, papi. Lo siento, baby. Güey, no me acordaba que el Valorant está disponible
En Epic Games yo la descargué desde otro lugar, con razón se me trababa. ¿El Valorant? Ajá. Oh. Ah, pues el Discord está fijado, qué tonto. El Discord lo fijó Miriam y lo acabo de poner otra Ah, pues vez. sí. Ahí Ah, está mira, entre ya lo el puse otra vez mensajito de para que se unan los que se quieran unir, ¿verdad? bienvenidos. De bienvenido, sí. Gracias, Miriam. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, igual paso por aquí en cuanto puedo. Sí, Miriam, muchas gracias por estar aquí. Eres de las primeras seguidoras, la verdad. Gracias por andar acá siempre. Ojito. Gracias por andar acá. Nada más falta la Kelly, pero la Kelly ya se duerme temprano, creo. Ya no ha venido. En la noche ya no viene. La Kelly. Anda en todos lados menos en misa. Sí. Menos en misa. Menos en la church. En misa. El... Bueno, nos falta uno. Que dice, soy hacker, güey. Voy a aparecer como killer, dice. Voy a aparecer como killer, dice este vato. A la bestia. No mames, men. No mames, bien. Déjale pongo. Nos vas a dar chorizo, déjale pongo. Ah, es que aquí está cierto, no había visto. Le voy a poner. No seas así, men. Le voy a poner. No seas así, que le pongo. Dice, yo soy hacker, pero no me funciona, me hackeo a mí mismo. Sí soy. No seas así. Ándale. Ese güey es de Epic, dice. Ese güey es de Epic. ¿Quién? ¿Tú, Yoshio? Yo, Ah, sí, yo sí. soy de Epic. Por el nombre, ¿no? Creo que si yo lo hubiera descargado en No sé Epic. por qué soy hacker, Es de Epic. No sé por qué sí, soy yo soy hacker. de. Pero, no, yo soy de mi mamá. La Clau. ¿Cómo que la Clau? ¿Cuál Clau? No sé. No entendí. No, yo soy de mi mamá. No, eres de tu tío, güey. No tienes que agradecer, chiqui. Eres de tu tío. Ese es el ¿Tienes Discord? Keulop. Para que te vengas. Déjale pongo a este chaval. Sí, güey. Ya te lo puse. Ponle el link ahí en el chat. No, no se puede, güey. ¿En serio no se puede? No, no se puede. Se lo quería Pero poner, en pero tu no se cara, pudo. dice eso. Para que te vengas, pero en tu cara, dice eso. A la ¿Mía? ver. No, bestia. A ver. Dice. ¿Qué ¿Cómo no dice? se puede? ¿En serio no se puede? Gracias, Miriam. ¿Cómo que no tengo que agradecer? Claro que sí. A su máquina, a esta hora la cambia la voz al Kevin. No, Clarisa, lo que pasa es que ya grité demasiado y mi voz se ha Ah, hecho sí, así cierto, no se como puede. que del diablo, güey. Se ha hecho como que del diablo. Entonces, A la bestia. por eso ando hablando así, Clarisa, ¿eh? Perdóname. Claudette, la mona morena. Claudette. Sí. ¿Cómo que no se puede ver? Mi mamá me pega si voy a Discord, me pega un puto. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que te va a pegar? ¿Cómo que te va a pegar? Dile que estás jugando con un streamer, dígale, le digo. Dile que estás jugando con dos streamers. Ándale. Con dos Ay, streamers ¿cómo que no se famosos. puede? ¿Cómo que no se puede? ¿Qué? Lo Ah, oh, no mames, ¿cómo hiciste eso? copié manualmente. Pero nada más aparece hasta Gigi, no aparece todo. ¿Ya viste? Pues eso es lo que me apareció a mí cuando le di copiar. A ver. Dile que estás jugando con dos streamers famosos. Dice, es que mi hermano quiere ruido. Si sabe que juego, me quita la Ah, es PC y la cierto. Xbox Series. Ay, boludo. A ver. Pero dile que te vamos a comprar el Play 5. A la bestia. La Play 5, si te deja hablar. Ahora sí. Ahora sí. Ándale, ahora sí. Checa, checa. Ahí está. No hay pretexto. Ahí está, dices. ¿Te muteaste, pa? Ay, creo que sí, mano. Creo que sí, perdón. Pero yo sí de bueno. Así cuando tengo la tecla número 5 para. ¿Cómo se le dice? Ah, pues sí. Para Sí, mutearme y le para piqué sin mutear. querer. Como Sí, puse sí, Play sí. 5, se muteó. Sí, yo tenía el asterisco. ¿Qué dijo? A ver Yo tenía el asterisco para el. si crees que venga este vato, no, ¿verdad? No creo que venga. No creo. Entonces, ¿entras al Discord? ¿Entras al Discord o no? Me imaginé el vato buscando a su mamá. Mamá, ¿me puedo meter al Discord a platicar? Es que me van a comprar la Play 5 si. Me van a comprar la Play 5 si voy al Discord. La bestia.
So you can get into the Discord channel or not. Ay, boludo, yo, I don't speak Takataka. I don't speak Takataka. Ya sé, güey. Voz de macho, no, de las que te gustan, ¿verdad, Clarisa? Voz de intimidante también de la que te gusta, Miriam. Ojo. ¿A quién para poder hacer la voz así intimidante? ¿Cómo están, chiquitas? ¿La voz de macho, papu? Sí, porque la voz normal no es de macho, pero esta sí. Mira lo que voy a hacer, dice Josué. Atento. El vato es hacker, güey, mira. Va a hacer algo en el pinche Discord, nos va a espantar la madre, güey. Nos va a espantar el vato. Nos va a espantar en el Discord. Y aparte de eso, se va a poner una skin acá bien tryjuan en el juego. A ver, mira, checa nomás. Clarisa, ¿quieres que con esta voz de macho te susurre al oído? Chi. Dice chi. Chi. Cheers. Cheers es lo que le deben mandar a Joshua ya en Twitch. Sí, sí, sí. Mándenle ya, mándenle beats. Unos 100 por lo menos. Aquí manden estrellitas y allá manden beats, por favor. Por el amor de Jesucristo. Aquí tenemos suscripciones. Este chaval tiene suscripciones a 50% de descuento, ¿eh? 50 pesitos en corto. Incluye OnlyFans. Incluye OnlyFans, foto de patas. Acá tengo fotopito nada más, fotopito. Por eso está más caro acá, 100 pesos. Acá está más, no, está más carito, Clarice, ¿eh? No te has suscrito. No te has suscrito por acá, Clarisa, pero bueno, está bueno. Yo aquí dejándoles mi canal de Brazers al 50% también. Canal de Brazers. ¿Qué pedo, güey? Se ha unido el grupo Lucifer, no sé qué. ¿Entró otro Lucifer, güey? Corre. Puso un pinche comando ahí de hacker, güey, ¿ya viste? Sí, güey, no. A la verga. ¿Ya viste? Es el mismo. Sí es hacker este vato, güey. Este vato sí es hacker. Si me mete los hacks a mi PC, mano, te voy a banear, ¿eh? Este vato nos van a banear por culpa de este, güey. Hola, ya sé, güey. Si nos banean, te vamos a dar chorizo. Dice, la facultad me quita mis quincenas, pa. Apenas si tengo para comer. Ay, chiquis, triquis. Mira, no, pues, si bien. No tienes para comer, vente conmigo, chiquita. Yo te doy y también para la comida. Acá te damos chorizo. Acá te damos chorizo. No te preocupes, Clarisa. Primero que nada, lo que deja y después lo que pendeja, ¿verdad? O sea, si yo pendejo, no te suscribas. Mejor nomás mírame, disfrútame, comparte, deja tu reacción. Invita amigos y ya con eso tengo. Ya ni para el pase de cochito tengo. No manches, mano. ¿Quieres que te lo compre? 100 pesitos nada más es lo que cuesta. Hashtag, quiero el pase. Quiero tu pase. Quiero el pase a tu corazón. Ponme ahí, Clarice. Quiero el pase a tu corazón. Yo también soy hacker, mira. Yo también soy hacker. A ver. Déjame copiar el mismo hack que puso ese vato. Sumo player. Ese, güey. Ah, o sea, el hack que puso, güey, es para agregar un player más. O sea, vamos a hacer dos. Pero uno es un bot, ¿o qué? ¿Uno es un bot? La neta no sé. El vato es hacker, güey, ya lo agregué en las dos. Pues bueno, vámonos al chorizo. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Si tienen la plataforma morada, aquí pueden venir a darme un besito, por lo menos. Si no hay para los bits, un besito, eso sí lo acepto. Correcto, vayan allá con Joshua Go en la moradiña. Están vivo también. Denle un besito en el yoyopo. Quiero el pase a tu corazón, dice la gran Clarisa. Cara de pizza. ¡Ay, qué pasa! Yo también lo quiero, Clarisa. Un corazón de Peña Nieto. Mira, ya lo quitó. Ya lo quitó. Ah, se puso una skin el perrillo, ¿eh? ¿Y cómo le haces? Pasa los hacks. Y el vato dice que nunca jugaba, güey. El vato ya está ni más hackeado este pedo que... Ya sé, güey. Y el vato quería ser el killer, güey. No, menos iba a dar pitillo, güey. Nos iba a dar pitillo, güey, si era el killer él. Teniendo guaro. Teniendo guaro porque es mi Xbox Series y por. Teniendo guaro porque es mi Xbox Series por pendejo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿está con la PC y aparte está con el Xbox o qué? No mames, men, ¿cómo? A ver, déjale pregunto. Summon. ¿Qué pedo? ¿Tú hiciste eso? No. Pensé que le habías cambiado la skin al vato. Dije, a la verga. Yo creo que ya nos está espantando el güey. Bueno, déjalo baneo, güey. Déjalo expulso al chorizo, güey. Bloquear. Es cierto. Quitar jugador, no es cierto. Ya estoy, man. Que le den listo para jugar. Bueno,
Pues ya le di listo, güey. El único que falta es él. Güey, y dale. Sobre todo el hombre, y hasta ahora no, hombre. Ya dale, mira. Son las 3 de la mañana, se me güey. Van los viewers, déjale pongo, se me van los viewers. Se me ya van. Dale, bien. Ya lo sacó, mira. Pero ya, no ha salido del grupo. Nada más lo metió, nada más para cagar el palo y lo sacó y ya, ya, ya le dio listo. Ya sé. Ya pa, vámonos así. Güey, para mí que está desde la... desde... solo puso un código y de la nada se metió a jugar. ¿Pero cómo dices? ¿Que está desde qué? O sea, que para mí que está desde dos lugares al mismo tiempo jugando y... pienso yo solo también. Solo puso un código para... y se metió así de la nada. Yo también pienso eso. Para que digan... vámonos. Menos bla 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 y más fium fium fium. Vámonos. Mucho dos. Bla bla bla. Dale listo, Yoshi. Era noche, nada. Ay, no le he dado listo, ¿verdad? No, pa. El Lucifer, Lucifer. No, falta el otro men. El sniper. El gato sniper, mira. Snipe de lo cat. Venga. Esta que viene. Tenemos que ganar la mano. Ya no tenemos al gran Jesus. Pinche Jesus está bien perro, güey, ¿eh? Unas privadas mejor para práctica, dice Lucifer. No, hombre, mano. Así le damos. Venga. Para práctica, tremendo hacker, no mames. Ya sé, güey. Eres hacker. Ay, no. Lo sabes todo, men. Déjale, pongo aquí. No ocupas práctica. Pues sí. O tal vez para usar los hacks, no sabe cómo usarlos, entonces. Probablemente. Pero yo digo, los hackers saben. ¿Qué pedo? ¿Nos sacó, güey? Mira, ya nos van a pasar a sacar por hackers. No, nos mete aquí le damos listo otra vez. Ah, y okay. Ya en corto nos... Crómalo, dice. Crómalo. Dale, Lucifer, venga. Yo nada más allá que para acá, dice, no te preocupes, papu. Si ya tienes sueño, voy a dormir, papu. Yo voy para largo, creo. ¿Cuántas horas le vas a dar? Pues hasta que me espanten. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, ándale. Pues hoy es viernes, pero yo creo que no me voy a quedar tantas horas yo. Llevo una hora y media, yo creo que unas... máximo... Hasta que, mira, me voy a quedar hasta que el cuerpo aguante o hasta que el dead me apague directo. Yo digo que unas dos horas más, yo digo. No, pues entonces yo creo que hago extendible hasta que el dead me apague directo. ¿Hasta que el qué? ¿El dead? ¿El dead? ¿Conoces al dead? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, pues eres famoso apagando directos en la morada. Ah, sí, cierto. Pero yo pensé, dije, a lo mejor y anda en directo y te hizo host o algo así. Dije, a la verga. No, hombre, si no hace host, yo me cago, güey. Imagínate, güey. Ese vato tiene demasiadas vistas. Es más, voy a cambiar ahorita el información aquí del stream. Voy a poner Dead o King. Voy a buscar quién famoso está en directo y voy a poner ahí, hazme host, para que me den host. Hazme host. ¡Ey! Se vino acá. Acá me hizo host el gran Héctor Leal. Héctor Leal Blogs. ¡Arriba el norte, chinga! Gracias, Héctor, por ese hostazo, papu. Mejor ni me escuchó, pero... gracias, Héctor, por ese host. Gracias, hermano. Gracias, host, por ese Héctor. Gracias, host, por ese Héctor. De parte de la Lubina. ¡Ay, Lubina! Aunque tengo el killer cerca, ¿eh? Tengo el killer cerca. ¡Córrele, gordo! ¡Oh, ese mamón! ¡Es un cerdo! ¡Córrele, gordo! ¡Cuidado, mano! ¡Ay, con tu pinche! ¡Hola, bestia! ¡Lo tengo en el culo! ¡Lo tengo en el culo! ¡Esa es la bestia! ¡Gracias, Héctor! ¡Un abrazo, mi hermano! Hace ratito te estaba viendo jugar allá. El cotcito. Pero ahorita ando en las noches del terror, papu. Andamos en las noches del... hijo de su madre. Andamos en la noche... No, mames, me viene por acá otra vez. Sigo reparando. Andamos en las noches del terror, las noches del entierro. Ay, ¿qué pasa? Si quiere que te la... ¡Qué pendejo! No, mames, la cagué con la máquina. Si quiere que se las enterremos, véngase al directo. Ay, ¿qué pasó? Vamos de mi apá, muchas gracias. Ay, no, me la...
No la cagues, mano, no la cagues. Es que tiró el cosito ese y me lo tiró. Gracias, Héctor. No mames. Muchas gracias para Héctor Leal. Héctor Leal. Héctor Leal. Héctor Leal Vlogs. ¡El Río del Norte, chinga! Gracias, papu, de corazón. Por este gustazo. Siempre es para mí. No la cagues, Yoshio, no la cagues. Es que me aparece muy rápido en la cosita y cuando sí le doy el espacio ya valgo pito. Es para mí un honor tenerte por acá, Héctor, la verdad. Aunque escuché que el otro día dijiste... No, ¿por qué? Ay, no, me escuché que el otro día dijiste que Ángel Floss era el número uno agradeciendo tus directos. Agradeciendo tus hosts, perdón. Papu, yo soy el número uno también. Yo soy el número uno. I'm sorry, pero... pero yo creo que ese puesto es mío, papu. Aparte porque desde el 2012 te ando deslechando. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo? Desde el 2012 te sigo, papu. Dime tú si ese no es quererte, hermano. De mi apá. Tú estás en el top 5. Así de huevos. Va. Así de huevos. Va. Al menos me siento en el top 5. Ya. De huevos. Ese güey. ¿Qué pedo? Así de huevos. Hola, verga, qué pedo. ¿Quién está hablando, güey? Huevo, dice la gallina. Ese güey lloró y casi sube urgencias. No mames, pero es que lloró porque andaba pedo, men. Es lo que tú no sabes. No, es mi camarada la también. Madre, me está tuneleando, no mames. ¿Quién está hablando, güey? ¿Eres tú, Lucifer? Sí, güey. Ay, güey, no, me estoy matando yo solo. ¿Qué tal? Está tuneleando esta madre, güey. No me dijo que te atravesó, güey. ¿Qué es esto, güey? Estoy purificando un tótem. Para saber que no ibas a saludar, boludo. Boluda, muchas gracias, pero... No mames. Te mando un beso en la dona. Besote en la dona, Héctor. Besote en la dona, papá. ¿Cómo se llamaba el Edgar? Este puesto es mío. ¿A poco sí es Edgar? No mames. Yo creo que sí es el Edgar, ¿no? No, es Josué, es el vato que está jugando con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, güey. Y mis saludos, saluditos, mi Jetsi. ¿Cómo estás, chiquis triquis? Saluditos a Abigail también, a la boluda. Ay, ¿qué pasa? No code, no like, dice Hugo. Así de huevo, men. Al Yulai también. Gracias, Yulai, por andar por acá. Eres grande, Yulai, tú, ¿eh? Eres famosísimo, Yulai. De parte de la Lobina dice Luan Herrera. Gracias, boludo. Ya los leí. Porque no lo estaba leyendo porque, güey, estoy en plena precipitación donde me están dando puro pitillo. Me están dando puro chorizo. El monstruo me está... El monstruo me está persiguiendo. ¿Cómo quieren que lo lea tan rápido, men? Aguántame las carnitas. Vale, ahí está. Ya me terminé de curar. A ver. No mames, men. Ya les dio pitillo, güey. No sé por qué a la vez. Deja checo. ¿Que yo qué? Que tú eres famosísimo, Yulai, ¿eh? A ver. ¿Me la está campeando, mano? ¿Me la está campeando o Lucifer o no? ¿O si sí te puedo...? Está campeando, me está campeando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, pa? En tu corazón. Ah, me chinga su madre. Te voy a sacar de ahí, ¿eh? Te voy a sacar de ahí, pa. Vámonos al chorizo. Córrele. Te curo. Ven conmigo. ¡Ey, viene cerca! ¡Viene cerca, mano! ¡Viene cerca! No, pues me va a tunelear esa mierda. No mames, está cerca, mano. Está cerca, ¿eh? Yo de verdad pensé que era el Edgar, man. A la Berta, mano. A la Berta. Ahí viene. ¡Pinche puerco de mierda! ¡Ay, viene por mí, mano! ¡Viene por mí! ¡No mames, man! ¡Ah! ¡Uy, no mames, mano! ¡Córrele, gordo! ¡Uy! ¡No mames! ¡Lo traigo en el culo! ¡No! Si logro reparar esta cochinada porque siempre fallo. ¡No mames, men! ¡Repara! ¡Ah! Ya morí. ¡Oh! ¿Quién mataron? No, güey, a mí, güey. Por favor, men. ¡Déjame el chorizo! ¡Maldito puerco de mierda! ¡Déjame! ¡No mames, men! Ya me colgó, güey. Güey, me puso una trampa en la boca. En la cara. No. Voy a huir, pa. No mames, men. No te puedes sacar tú solito, güey. ¿No puedo? No puedes. ¿Cómo que no? No. Ay, no. ¿Una vez me zafé yo solo, güey? Pero ese es el 4% de la probabilidad que te dan, no todo el tiempo. Ah.
Ah, es un pinche cerdo. No, pues ya la cagué, güey, ya la cagué. Es la novia de ¿cómo se llama? La he cagado, tío, la he cagado. Perdóneme, men. Perdóneme. Sí, es la novia de... De la rana René, ¿no? Es la Peggy. ¿La rana René? Sí. Me hubieras dicho antes tú, Lucifer, que no debieras, que no debía hacer eso, mano. No, güey, la mala vida que te carga, carnal. No, güey. Ya me dio pitillo, ya me dio pitillo. Güey, no. Hola, ¿viste cómo se ve eso, güey? Ya me llevó a conocer a Cepillín, mano. Me llevó a conocer a Cepillín. No, güey. ¿Por qué, men? ¿Por qué eres así, boludo? ¿Por qué? A tu pinche madre. Anda campeando también, hija de su madre. Se pasó de riata, güey. Me dio chorizo. Déjalos observo, güey. A ver, ven, puros tremen sniping. Ah, no, ¿verdad? Estoy muerto. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Tú puedes. Tú puedes, Lucifer. Tú eres hacker. Se supone, ¿no? Ya hubiéramos ganado. No mames, men. Valió chotis. ¡Me mataron! ¡Sácalo hacks, perro! ¡Sácalo hacks! ¡Ah, qué va! ¡Sácalo! Bueno, mames. No, hombre, güey, no seas pitillo todo. A ver. Sí, güey, no mames. A ver, ¿por qué Josué no pone su voz? ¿No quiere que escuchemos su voz? Y los dejo. ¿O qué? ¿Yo digo? Pon mi voz, yo te pongo mi voz. ¿Qué te iba a decir, hermano? Esa es su voz, es una alguien de las ardillas. Ah, ok. Es que, güey, la estrategia nunca fue buena, la estamos cagando. Pero bueno. Hola, ¿viste? Me puso no sé qué cosa en el... ¿Cómo no? Esa no es tu voz, mamón. Esa no es tu voz. ¿Cómo no, güey? No, pues yo. A la verga. Me da más miedo tu voz que el juego, güey. A la verga. ¿Qué dice? ¿Sí o no, chat? Da más miedo la voz del vato que el juego. A ver, habla. Dime algo. No, nada que ver. A la verga. Nada que ver, dice. No mames, men. Besotes de parte de los seguidores de Aleque para Héctor Leal. Claro que sí, chiquis triquis. Ya, güey, valí mucho aviso, güey. En la siguiente. En el siguiente host hacemos una GG. En este no se pudo. En este no se pudo, güey. Ahorita ganamos, perrillos, vas a ver. Ahorita sacamos la GG. En el siguiente host le regalamos la GG porque andamos valiendo para puro pitillo en esta. ¿Qué dice? Ay, busca de jugadores bloqueada, ¿por qué? ¿Por qué, men? Tiempo restante, dice. ¿Estoy bugueado? Jugadores penalizados, Lucifer. ¿Por qué no penalizaron? Y lo penalizaron al pinche Lucifer, a la verga. Por usar hacks. ¿Por qué te penalizaron, a ver? No mames, Lucifer. Dios, huevo, nos banearon al chorizo por... No mames, qué pedo. No, nos banearon, pero más por 3 minutos, creo. Sí. A mí también, güey. Yo también estoy penalizado, no le puedo dar listo. ¿Tú también? ¿En serio? Ajá, no le puedo dar listo. Pues yo tampoco, pero dice que el único penalizado es Lucifer. No, hombre, Lucifer. Lo que pasa es que no nos puede encontrar un match porque... ¿Por qué? Pues uno de nosotros está penalizado. Ah. Entonces... Tengo una idea, pa. Bueno, son... Sí. ¿Cuánto es? 2 minutos. ¿Aguantamos? ¿2 minutos? ¿Aguantamos o le damos otra? Yo que aguantemos. Bueno, pues de igual manera tenemos que aguantar. Una privada dice Lucifer. ¡Name, Lucifer! ¡Nos están baneando! ¡Nos están baneando, mano! Sí, ya, mamut. Ya saca los hacks, ya quita los hacks. Juega normal, pa. Ya vete a dormir. Ahorita nos dormimos... Ah, pues la penalización ya está por terminar.
Ya mero, ya mero. ¿Por qué te penalizaron? Ya la neta, ¿si usas hacks o qué? Sí, güey, pues no estás viendo cómo hizo para... Porque así de la nada, penalización, güey, no mames. Sí, güey, le van a venir baneando, güey. Pero lo bueno que tiene como 10.000 cuentas. Porque es hacker. Es cierto. Ándale. Estoy invitando a los que están por acá, güey, pero no sé. Nadie va a entrar. Si sigues así... Así, güey, no mames. Si sigues así, te van a penalizar por más tiempo. Bueno, van a penalizar por más tiempo, men. Por favor, Lucifer, ¿eh? Por amor de Jesucristo, quítate los hacks. Si no puedo jugar, me vas a tener que donar 10.000 estrellas para reponer lo que gasté en este juego. La verga. Ahí te va. Ahí te va. También voy a hackear las estrellas, güey, no mames. Ahí te van las estrellas. Mejor dice. No, mejor no te van a penalizar, pero en la página, güey. Si me van a seguir penalizando, mínimo 10.000 estrellas, perro. O sea, ahí nada más humildemente, güey. Ándale. También pocas, güey. Yo en chingas las pago a la verga. Son pocas, dice, son pocas. ¿A poco sí? A la vez. Con esas estrellas domino el mundo, güey. Con eso te digo todo. No le grites, por favor. Kevin Alejandro. Suena raro que te digan Kevin Alejandro. Sí, pues me está diciendo así porque está enojada. Ya quiere que me duerma el chorizo. ¿Y por qué está enojada? Porque pues quiere que me duerman, porque estoy desvelándome. Salmón, mon, mon. Porque la salud no... Salmón, mon, mon. Este güey. Primero pásame el modulador de voz, mano. Yo también quiero hacer eso. Y luego ya lo haces. Invita, perrillo. A ver. Listo, pa. Vámonos. Fierro. No sé por qué me dice Satán se saldría. Última, no sé. Última con Lucifer, porque nos están maneando bien, bien macizo contra el piso. A ver. Ya, sí. A ver, apá. A ver, le subo primero el nivel, el level up. Venga, tu cola. Venga, tu cola. Ya, güey, ya, ya. Ya está. Ojo. ¿Es si la voz o es otro efecto? Es otro filtro, ¿no? Como que es filtro. Ah, bueno. Porque yo dije, ese efecto sí está bien cagado. Ah, no te creas. O ese efecto se desoye. Oh, pendejo, el vato, no mames. Es broma, ese filtro, güey. Sí está medio mamón, ¿no? Ándale. Es mi voz. Güey, pero ¿por qué? Pero, güey, ¿qué es lo que haces, güey? Aquí en el, ¿cómo se llama? En el Death by Daylight, güey. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué te banearon? Digo, ¿por qué te suspendieron? ¿Nos suspendieron un minuto? Porque me desconecté. Ah. Ah, con razón. Con razón. Nos penalizaron por eso, entonces. Pues no te desconectes, perrillo. Por eso se salió el otro men. Sí, el otro que estaba con nosotros se salió porque pues estábamos esperando ahí 3 minutos, imagínate. Para él, 3 minutos es perder el tiempo de su vida. Para mí, ¿no? Pues su tiempo vale oro, güey. Qué desperdicio de oxígeno, güey, no mames. Sí. Y el vato no pudo aguantar 3 minutos sin jugar, güey. Si no, se moría el vato, güey. Pues bueno. Ya sé, me. Como no que entró un random, creo, ¿no? ¿O quién es ese güey que entró? Ni idea. Yo creo que ese es un random. Sí. Que vayamos ganando, güey, con el random. Macizo. Contra el piso. Ah, la bestia, güey. Cementerio este abandonado. No mames. Esta sí está bien mamona, men. De hecho, este es el mío, ¿eh? ¿Es el qué? ¡Ay! ¡Ay, no me ay, güey! Me sacaste un pedo, men. La bestia, güey. ¿Esa madre qué es, güey? Ese vato parece. No sé, parece wey, pinche. Ay, no, ya me agarró otra vez. Yo soy el primero siempre. Ay, no. Ese güey parece, ¿cómo se le llama, men? Parece pero, el del guante, güey, del de la Avengers, ¿cómo se llama? El del guante. Parece a Thanos. A Thanos, güey, se parece a Thanos esa madre que anda ahí. Sí, güey, de hecho. Némesis a la. No mames. Es Némesis, ¿verdad? Igual Thanos, güey, sí, güey. Güey, siempre soy el primero, ¿no? Parece a Thanos esa madre. También para que te metas a un casillero, güey. Es que pues, no, pero ya no lo tenía cerca y solo fue ahí el vato. Para mí que es hacker. No, es hacker.
No, otro, güey, que lo agarran del pinche casillero, no mames. Ay, güey, ¿a poco salen zombies, güey? ¿Salen zombies? Wey. No mames, man. Ya me sale tu tío, güey. Vamos con mi tío. Ey, se está dejando morir la Fen, güey, no la curas, güey. Está llorando la Fen, güey. ¿Quién? La Fen. ¿Quién es esa? El random, po. No, no me dejó. Ay, no me dejó. Ah. No. Este güey, ¿qué pedo? Ayúdame, men. ¿Quién eres tú? No, eres no, tú? No, no, no me mates. No me mates. ¿Quién me está ayudando a curar? ¿Eres tú, Lucifer? Digo, a ¿quién me está ayudando a reparar la máquina? ¿Cómo lo agarraron otra vez en el casillero? No prende, no mames. No, estaba aquí. Acá hay otra. Aquí hay una adentro, aquí hay una adentro. Voy a agarrarla de aquí. No, pues ayuda a tus compañeros, no es que los están colgados en sótano. Pinche güey, no mames. No, güey, pero vamos a sacarla de estas, güey. Vamos a sacarlas. A reparar los generadores, hay que aprovechar, güey, el momento. Aprovechar el bug. El vato la está campeando, ¿eh? El vato la está campeando ahí, a los vatos los está cuidando. No mames, creo que me vio a mí, güey. Ya, sácalos, güey. Hola, Simari. Ahí voy, 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 voy. ¡Ah, la verga! No, me sacó un pedo. Salió un pinche zombie, güey. Hola, Simari, ¿cómo estás? Ya morimos los dos, creo. No, ya morí. No mames. Sé que puedo volar, sé que puedo volar. No, deja que se muera, güey. Bueno, a la escondita, güey. Que muera primero es pendejo. Cállate, loco. ¿Dónde están ustedes, perrillos? En el sótano. Ahí voy por... ¡A la verga! ¡Ay! ¿Qué tu pinche? ¿Dónde están, güey? ¿Aquí no están? Ah, no, ya se murieron, güey. No, no mames, wow. Men. Pinche zombie de mierda, men. Pinche zombie de mierda, men. ¿Qué pedo? ¿Por qué te vas para atrás, güey? Eres hacker, ¿verdad? No mames. Caminas para atrás tú, güey, como Michael Jackson. ¡Qué verga! Dale, dale, dale. Chile al pan. Mira, mira, mira. Cúrame, güey, cúrame, güey. Cúrame, déjate de bomba. A la verga. Ahí viene, güey. No mames, güey. Ahí viene mi tío, güey, no mames. Pero no puede subir aquí, no puede subir el pendejo. No, güey, no, güey. No puede subir. Ya, no, ya. Ahí te quedas, güey. Hola, bestia, güey. Bestia, güey. Pinche vato, güey. Tiene cara de. De Thanos. Sí, no mames, men. No me cuelgues, por favor. Por el amor de Jesucristo, no me cuelgues, mano. No me cuelgues. No, ya me colgó, güey. No hagas eso. Se me olvidó. Es que me dice, intenta huir, güey, me tienta que le dé. Al tío le dicen que tiene el 4%. Ahí te va. De escapar. Y él piensa que le dicen el 4% de no escapar. Se van a morir, dice. Está bien perro el vato, güey. Weón. No, ya valí pitillo, ¿eh? Aguántalo ahí, weón. Ahí viene el vato. No mames. El vato es bien campero, weón. Puedes venir. Ven. Ven una roca. Ven. Corre. Corre. No, güey, ahí viene. No, oh, ya mamé. Yo ya mamé. Ya quedas tú una más. Quedas tú una más, apa. Hola, bestia, güey. Uy, casi la cago. No, mano, ya me dio chorizo. Ya, güey.
Ay. Ojalá me vaya para el cielo y no para el infierno, mano. En esta muerte. No, siempre pues está difícil. Vamos, hay un gancho aquí, güey. No, oh, güey. Vamos a darle en la siguiente sale, ¿eh? Y otra vez, hemos sido baneados. Está mal. No, otra vez no. Han sido baneados por pendejos. Mala vez. ¿Me aparecen en partida ustedes? ¿Qué pedo? No. Que apenas me morí, güey. Ah, ok. ¡Amanas! Padre cielo, que estás en lo nuestro. Yo no sabía que se me quitaban los objetos, güey. Todo lo que pongo se van gastando conforme vas jugando, ¿verdad? Sí. Pues no, hombre, así que chiste, men. De hecho, sí, no. Tengo que molerme aquí para algo. ¿Ofrenda? ¿Qué ofrenda? ¿Qué hacemos de ofrenda? ¿Para qué sirve la ofrenda? No sé. Ah, como que te da probabilidades de que aparezcas en un lugar, creo, güey. De que aparezcas en lugares, así como el cementerio, cosas así. Otorga. Voy a ponerle ofrenda un poquito de sal para que se nos quite lo salado a todos. Para que se nos quite lo salado, güey, porque estamos valiendo choris. Todo, güey. Para que se nos quite lo salado, güey. Pero ¿por qué le hace? No sé, güey. Porque tiene ganas de hacerle. O sea, quiere hacer esos gemidos. Es que es mujer, entiéndela, es mujer. Padre cielo, que estás en lo nuestro. Unas te ponen en un mapa en específico y otros puntos de sangre. Mira, si aprietas al F4, se activa la quinta opción del juego, que es para agregarle como filtros. ¿Cómo? ¿Alt F4 dijiste? Sí. No, esa sí me la sé, mano, me la sé desde la primaria, güey. me decían mis compañeros en la primaria y cerraba el Paint, güey, cerraba el Paint y yo, no mames. No mames. Güey, en ¿cómo se dice? Ahorita que estuvieron las clases en línea, yo lo hacía mucho. Maestro, para agrandar la pantalla, Alt F4. Gracias, alumno. No mames. ¿Pasó? Maestro. Se cerró del pinche cabeza de la verga. Se cerró a la verga. Lo peor es que regresaba y decía, no sé qué le pasó a mi computadora, pero se apagó. No mames. Borra el pinche 632, dile. Para que le vaya más fluida. Uno te pone en un mapa en específico y otros puntos de sangre. Ok, Dan, muchas gracias. Hombre, andas con toda, Dan. La neta, no te duermas, mano, porque tú eres el que estás acá diciéndome todo el pedo del juego. No te duermas, Dan, ¿eh? Nos vamos a ir a las 6 de la mañana a ver si aguantas. La verga. La bestia. Mira, es cierto. Nos vamos a las 4. Nos vamos a las 4, pa. Chales, hoy no jugué con mi chica, me va a matar mañana. No, güey. La neta. Hoy no he jugado con mi chica, tío, hostia. Hostias, tíos. Sam pensó que estaba yo enojado con ella. ¿Por qué? Lo que pasa es que el fin de semana ella se juntó con muchas solicitudes de amistad. Ajá. Y empezó a borrar después y me borró por accidente. Oh, también es que no, a mí me borró también. Porque no, ya ni me ha aparecido. ¿Cómo está en el juego? ¿Como Sam? MK2, guión bajo, boss. Ajá. La cuestión es de que ya no supo cómo agregarme porque mi nickname está algo difícil, ¿no? Por el símbolo que tiene. Ajá. Entonces, después la agregué y le puse me borraste y una carita triste. Acá en el partido cancelado un jugador se desconectó una... Ah, güey. ¿Otra vez baneado? Han sido baneados porque el Josué anda valiendo para puro chorizo. No, se desconectó este güey. De hecho, se desconectó del Discord, ¿ya viste? Ya no está aquí.
Tal vez se le fue el internet o algo. Probablemente, o ya no jugó. Pero la cuestión es de que ya se conectó, ¿no? El día lunes. Y dale, listo, dale, listo. Me dijo que... Me dijo, pensé que estabas enojado conmigo. Y yo, ¿por qué? Porque te borré por accidente. Y yo, no. Porque me borró el día que fue el día viernes. Oh, ya. Yeah. O sea, antes de la expo. Yo no me conecté ni sábado ni domingo por lo de la expo. Ajá. Y entonces ella pensó que no la había agregado ni nada porque pues me había enojado. Según me había enojado, ¿no? Porque como me borró. No, hombre, y dije, no, nada que ver. Ahí andaría feliz porque tenemos no a tenía un... Leon Scott Kennedy. Oh, caray. Y dale. Bueno, dos Leon. Dale, listo para que inicie más rápido. Así es cierto. La cuestión es que... Ah, no, ya no, ahí feliz porque ella no tenía el pase de batalla. Y me dice... oye, me retaron a un PvP. Ajá. Por el pase de batalla. Está bien. Me quedé a espectar en la partida. Pero la perdió, la partida, ¿no? Ellos muy buenos snipers, pero esa partida la perdió. La cuestión es que no, mi pase de batalla y que no sé qué todavía. Le digo, baby, checa tu... Pues... Tu correo, ¿no? Tus notificaciones del juego. Ajá, y dice, no, en serio, me diste el pase. Dale, sí, le compraste el del grande, ¿no? El más, el premio. Ajá. Sí, porque no se puede regalar uno, el más chico. No, sería chido, pero no. Pues ya, le regalé el pase. ¿Por cuándo, ya, ¿por cuándo me das mi pase a mí, pa? Te conozco hace años. ¿Vale? Te creas. De años solo. ¿Sí? Oye, ya casi un año, de hecho, ¿eh? Sí, güey. Más o menos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que llegué más o menos en enero. Uh-huh. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo llevaba como 3 o 4 meses, más o menos. Sí, ahí vi solito el que hoy, dije, vamos a verlo. Uh-huh. Y después le dije, Carly, hazle host a... Y ese entonces eras Kevin Gaming. Ajá. Entonces llegó, hazle host a Kevin Gaming. Y ya, pues nos mandó a todos, pero ella estaba ahí en el chat, ahí cotorreando con el Keo. Uh-huh. Me retiro, se me acabaron las frías, hace rato trabajo. Dale, cuídate mucho, Pedrito. Nos vemos, Pedrito, cuídate mucho, descansa. ¿Qué killer nos tocó, güey? No sé. Ya te agarró, güey, ya te está cortando. Ya casi. Me ando con todo con esta máquina, pa. No, ya, malichetos. ¿Ya te tumbó? Ya, güey. ¿Ya te agarró, verdad? Ya estoy en el sótano. ¿Te colgó? Ay, no. Te ha colgado, tío. Ah, mira, ahora les tocó me el doctor otra vez. Damn, bro. A ver, ¿ahorita tienes el pase, no? ¿Eh? ¿Ahorita tienes el pase, no? El pase lo tengo. Sí, el pase lo tengo. Sí, lo tengo en una cuenta, en la otra no. Ah, vale. Porque no sé cuándo me pagan hasta el 14. Entonces sería sí. Para la otra temporada, pa. Sí, no te apures, pa. Gracias. No, apurado no estoy, nah. La neta no estoy apurado. Bueno, necesito ayuda. La he cagado, tío, la he cagado. Sí, esta cosa ya me empezó a matar. Voy a hacer una máquina más, güey. No mames, se me hace que sí tengo que ir por ti, ¿verdad? Sí. Bien pendejo que estoy, güey. Ya la cagué. Este men va a venir por mí, ¿eh? Güey, el otro güey no se mueve, güey. Una FK. Uh-huh. Dice, ¿y los mods? Este güey que estoy. No se mueve, nada más está escondido, güey.
Los mods, aquí estoy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Aquí hay que banear. Nada más está el gran Yoshio. Miriam, por ahí también andaba, Hetsi. Por ahí anda jugando. La he cagado. ¡No tengas miedo! Se va. Ya sé que nos ven, pero tú dale, mano. Verga, güey. ¡No mames, men! Pinche doctor de mierda. Pinche doctor de mierda, men. ¡Uy, uy, uy! ¡Córrele, gordo! ¡Venga tu roña, men! ¡Pinche! ¡Pinche doctor de mierda, güey! No mames, ya me dio chorizo, güey. Ya me dio chorizo. No fue la mejor. No, el Tatsuo que anda reparando bien a gusto el vato. No, pero ya valimos pitillo, güey. Porque un vato ni se mueve, men. ¿Cuál no se mueve? Bueno, sí se movía, güey, pero se movía muy a huevo. El vato le valía choricillo, güey. Mira, reparó y se escondió el hijo de su madre. Está curado ese juego, sí, está con madre, Carlos. No, ya valió. Se escondió. Y él agarra. No, güey, ese vato no sabe jugar, ¿verdad? No, ya, ya perdimos. Ya perdimos. Ya todos estamos colgados. Intentando ir de pendejo. Ah, no, va a morir. Está bien cabrón, güey, porque aquí cuando ya te cuelgan ya andas valiendo por puro chorizo, güey. Esta madre ya se está construyendo sola y me va a dar. Los picos me van a matar. Ay, a morir el vato, ya valimos pito. Intenta. No creo que no fue buena idea, Dani. No fue buena idea salir de aquí, Adán. Ay, güey. Andamos valiendo cheto, güey. Perdimos, güey. Otra vez, dale, vamos a hacer otra. Esta que sigue. Bendito Jesucristo que ganemos, güey. Es que el Jesus era el bueno, güey, porque Jesus estaba bien perro para construir, digo, para reparar los generadores. A construir el Fortnite, qué chingada. Ah, caray. Ya sé, güey. El Jesus estaba bien perro para los generadores y aparte el vato sí sabía esquivar el killer, güey. El vato lo esquivaba con ganas. El Jesus sí está. Jesus está bien perro para este tipo de juegos, güey. Mis respetos para el Jesus, la verdad. Mañana a ver si se viene a jugar otra vez. Ya estaba muerte, pierdes en ese. Van a morir. Si ya estaba muerto. No entendí, men. Si ya estaba muerte. Pierdes. En ese van a morir, te van a rescatar. No te van a rescatar. Ok, más o menos entendí, pero. Lo puedes escribir de nuevo. Llamatrina. Llamatrina de mi vida. Aniagnia. Idioma alienígena. Adán, idioma alienígena no hablo, Adán, ¿eh? Alienígena. Más o menos entiendo que por ahí va el asunto de la Kianiana, ¿o no? De la Agniag. Aniagniag. Lo siento en el ambiente, dijo la. Ale, ¿qué? Me Ale, amo, te amo. Me amo, te amo. Ale, Kev, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Se me trabó el celular, dice. Ah, perro, trae un Leon Scott Kennedy acá como que. Y se fue uno. No. Aquí, ¿cómo le hacemos para que entre alguien más? Pues no sé. Yo tampoco. Se fueron al chorizo, güey. No mames, es en serio, pinche. Tiene que emparejar. Ahí entró alguien más. No, ese vato es nuevo, güey. Nada más la cara tiene, mira. Nada más luego se ve que es nuevo. Se me trabó el cel. Ya vete a dormir, güey. Pero apenas son las 2:35, Hetsi. Está raro porque escribo y se detiene tu directo y me tengo que salir y entrar para oír y ver de nuevo. Así me pasa, de repente. Problemas de Facebook. Bugueadísimo que está Facebook, Adán. Hetsi, por el amor de Dios. Quédate conmigo hasta el amanecer. El Facebook, que está hoy, bien mal. Hoy no dormimos, Hetsi.
Valiste chorizo. No, a las 4, dije que a las 4. A las 4 me voy. 2 horas más. 2 horas más porque hubo dos hosts. Estuvo impresionante este stream, ¿eh? Estuvo el host de Héctor, el gran Héctor Leal. Soy su fan. Soy fan. Somos fanses. Y también fue host de Omega. Que no lo conozco, Omega, pero bueno, lo voy a conocer. Entonces, pues dos super hosts. Nada más me faltó tu host, Hetsy. Nada más me faltó el tuyo para dormir a gusto. Para terminar de dormir a gusto, ¿verdad? Las acciones que requieren cierto grado de habilidad, como reparar o curar, generan pruebas de habilidad. Ya no alcancé a leer, güey, vale chorizo. Fallar una prueba de habilidad revierte parte del proceso y notifica al asesino de la ubicación del sobreviviente, ¿correcto? Cuando la cagamos, güey, es cuando sabe dónde estamos, ¿eh? ¿Sí sabías eso, no? ¿Yosio? ¿Cómo? Cuando estamos reparando un generador, güey, y si ves que de repente te aparece como un circulito y luego tienes que darle clic en una barrita. Ajá. Bueno, si la cagas ahí, si no lo haces bien, el vato sabe dónde estás, o sea, notificas al killer dónde... ¿Dónde? A la verga. Notificas al killer dónde está. ¿Dónde estás tú? O sea, él sabe tu posición, vaya, sabe tu posición. A la verga, ahí viene, güey. Oye, este es el de los ganchos aquellos, ¿no? Se me hace que sí, o es el de los ganchos. Sí, yo creo que sí. ¿Te acuerdas que te agarraba? No, güey, estaba bien. Sí, güey, estaba bien perro, güey. Estaba bien perrísimo ese men. Ya siguió, está siguiendo uno. No, oh, mames. No, mano, voy a venir para acá. Bueno, lo está distrayendo, sí, lo está distrayendo el vato, ¿eh? Lo está distrayendo, lo está siguiendo aquel, güey. Sí podemos. Es que parece bien rápido para darle y cuando le doy o antes o después. No, ya me voy mejor. No te apures. No, está siguiendo el otro, ven. Está siguiendo el otro, ven. Está con el otro en la casa. Hay que terminarla. Yo lo estoy viendo, tranquilo, pa. Ya casi acabamos. Dale, pa. Tranquilo, papu. Y viene. ¡Corre, gordo! ¡Uh-huh! ¡Ahí viene, mano! Se fue el chorizo. Bueno, pues se fue y andaba detrás de mí, el hijo de su madre. A ver, le dio prioridad al... ¿A quién persiguió, mano? Al de lentes que dijiste que era muy nuevo. ¡Uy! ¡Viene! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, pa! Oye, con la linterna no me hace nada, ¿eh? ¿Con la linterna no te hace nada? Bueno, no sé. Es que la linterna tienes que ser bien preciso, güey, en darle en el mero hocico. O sea, tienes que apuntarle la cara porque si no la cagas. Ay, no, ya la cagué, de hecho. ¡No mames, mano! Infecté. ¡No mames, viene por mí! Ah, ¿cuál? No funciona. Dice, ¿qué pedo con Joshua? Falla todas las pruebas. No mames, men. Ya me metió un pinche chamuco. Me metió el chamuco. Buenas madrugadas. Saludito, Sebastián. ¿Y esto aquí qué? No mames, men. Oye, me puso una como jaula. ¿Qué pedo? Sí, güey. Sí. O sea, ¿no te pone engancho o qué? Voy a sacar a este pana. Tranquilo, pa. Vámonos, pa. Vente, sígueme. ¿Soy yo? Sígueme, pa.
Vale, vale, güey. ¡Uy! ¡Viene atrás de ti, viene atrás de ti! Sepárate de mí, sepárate de mí, sepárate, porque nos va a dar chorizo. Córrele. Se está siguiendo a ti, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué pendejo, güey! Toqué esa madre, men. Toqué esa madre, men. Tengo que curarme. Ah, no. Pensé que me tenía que curar. Estoy tocado, estoy tocado. Déjame, no me cuelgues, no me cuelgues, hijo de la chingada. Si me cuelgas, tu tío, no, porque tu tío te va. No. Él sabe dónde está cuando tengo esto, güey, no sé. Saludito, Sebastián, gracias por estar por acá. Estoy muy bien, papu, muy espantado, estoy muy espantado. ¿Tú cómo estás? ¿Me puedo curar? ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Cómo me quito esa madre, men? ¿Cuál? No mames, men, le está dando chorizo a todos. Güey, hay que ir por los generadores, ¿eh? A repararlos. Sí. Hola, chiquistriquis, ¿cómo estás, Carolina? Bienvenida. Es que las trampas las dejó cerca de los bienvenuda. Generadores. Bienvenuda. Sí, güey. Muchas trampas de mierda del vato, ¿verdad? Carolina, muchas gracias por andar por acá. También el gran Sebastián. Bienvenidos, bienvenidos. No se quita, dice, no mames, me hubieras dicho antes, güey. Para esquivarla. ¿Cuál no se quita? No se quita la trampa, güey, ya la traigo para toda la vida. O sea, pisé la trampa y ya no me la puedo quitar. ¿El vato va a saber dónde estoy siempre o qué? Pues parece que... Vete a la chingada, güey. Vale, voy a ir a rescatar a alguien ahí a cuestión. Lo voy a rescatar al perro. A la verga, men. Ay, no. Vámonos. No, espérate, güey. ¿Quién hizo eso? Güey, ¿en serio? Vámonos. Vámonos, pana. Córrele, gordo. No se quita. Uptime. Ve, mano. Ven, chaval. Te curo, pa. Yo ya morí. ¿Ya es la tercera? No mames, men. Sí. Bueno, en sí era la segunda, pero no sé si. Creo que contó la vez que me puso en la jaula. Ese killer es hacker, dice. No mames, tampoco sí. De nada, perro. Güey, traigo la pinche trampa. ¿Qué es el cambio de killer entonces, el vato? Yo nada más lo vi con un killer, ¿no? Lo vi con el de la madre esa. Como con una cachucha, ¿no? Una cosa de triángulo. Ajá, una cara de triángulo. Ajá. No sé qué otro habrán visto ellos. No sé, men. ¡Ey, ahora un play! Muchas gracias por el juego. ¡A la verga! ¡Ah, este ya está! ¿Qué quisiera? Dije, yo, a la verga, imagínate que te haga host. No, hombre, imagínate aquí yo tenía... No, hombre, se me empieza a trabar todo el ordenador. Sí, güey. Tremendo host. Normalmente tiene como... No, 60 mil gentes el vato. Sí, güey. No salió mi comando. ¿Host de Angel Flux? ¿En serio? Dijiste que el tercer host era la ganada, ¿no? No mames, me meta chorizo. Me está siguiendo, por favor, por amor de Jesucristo. Así. ¿A poco es hacker? Tienen la trampa, ¿no? Sí, traigo la trampa, men. No mames, men. Me está dando pitillo. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Diosito. Viene bien rápido, güey. Es muy rápido, men. Dame que si es hacker. El vato es demasiado rápido. ¡Córrele, gordo! ¡No, hombre, qué pendejo otra vez! Caí en la trampa, men. ¡Esquivo! No esquivé. ¿Me mató? ¿Mató? No, me metió una jaula. Y aparecí quién sabe dónde, men. No puedo hacer nada con esa trampa, literal. Imagínate algo así como de terror, ¿no? ¿En la vida real? En la vida real, sí, güey. No mames.
Imagínate tú así en la jaula a la bestia, güey. No manches, güey. Ey, sí es cierto, güey, se hizo host, güey. No, yo pensé que era mentira, dice Carolina, hizo host Angex Vlogs. Ya vi que sí, ¿eh? Gracias, Angex. Un abrazo, un corazón de Peña Nieto, papu. Gracias por ese hostazo. No mames, men. Hicieron tres hosts en un stream. Oh, qué chingón, güey. Gracias, Ángel. Te quiero mucho, hermano. Te mando un besote en el video paso. Corazón de Peña Nieto. Mil veces para ti, papu. Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho, mi Ángel. Gracias por andar por acá apoyando el directo y apoyando con ese hostazo. Carolina dice: no salió mi comando. Es que no tengo el comando uptime. No lo tengo. Cuando te llenes de esa madre, te puede hacer memento morir. No vas. ¡A la Uy, verga! desapareció. Aló, bestia. Ah, es que sí, si te das cuenta, la trampa como que te sigue, ¿no? Ajá, la Mira. trampa, mira, mira, mira. Sabe dónde Sí. estoy, ¿no? Sabe dónde estoy siempre. Me tengo que curar, apa. Ahí viene detrás de ti. Va a Yes, colgar sir. al otro. Sí, va a venir por mí. Ese men ya se va a morir. Ahí viene por mí, apá. Viene por mí, apá. Esperamos que no me haga esa madre de memento, memoria y no sé qué mamada. Yo solo sé que el vato sí está bien perrillo, ¿eh? Lord, no deja de gritar mi perra mona, men. Buenas, papu, saludito, Junior, ¿cómo andamos? Me mide. Mi mona no deja de gritar, perrillo. Follow Follow guache. Vámonos, perrillo. De nada, pa. Vente. Ahorita que me acuerdo. A ver, me voy a poner otra vez esa cosa. Creo que tengo de sabotaje para quitar los ganchos. Pero aún así, como quiera, no te ayuda mucho, güey. Sí, ¿verdad? Sí, como quiera, ya cuando te cuelgan ya andas valiendo puro chorizo. ¿Qué andan haciendo ahí en lo oscurito? Este men ya se curó, creo. No, no se curó. No mames, men, como que ya viene el estúpido, ahí viene. ¡Córrele, gordo! Pues es que tienes la trampa, güey, todavía. Sí, güey. No, mis panas están enfermitos, están lastimados. Están lastimados, men. Ya sé. Me voy, chiquis, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Carolina. Mando corazón de Peña Nieto, chiquis triquis. Descansa. Pinche trampa de mierda, güey. No mames, men. Yo me quiero quitar esta trampa, güey. ¿Cómo hago eso, güey? Mira, ¿quién la cagó? Ya su madre, men. ¡Dorime! Volví a caer en la pinche trampa. ¡Dorime! Uy, no, güey. Si te la mamas, ¿eh? ¿Crees que sepa dónde estoy si me quedo aquí? Yo creo que lo más seguro es que quién sabe. ¿Esa película de qué es? No, es un juego que se llama Dead by Daylight. Está chingón. Yo no sabía que ese Omega nada más streameaba eso, Dan, y que era a que hasta jugaba el mundial de este pedo. ¿En serio? Sí, el que me hizo host. No sabía, pa. Si tú sigues a Omega, Adán, le dices que lo quiero mucho, que muchas gracias. Mira, los juegos que hay que jugar está Horror Show Terror Online, Horror Film Multiplayer Terror, Phasmophobia, Dead by Este perro ya sabe dónde Daylight. estoy, güey. Sí. El de Dying Light, ¿qué tal será ese juego? No lo sé, pa. No lo sé, pa, pero está siguiéndose. Sí, es muy rápido, men. Es muy rápido, men. Es muy rápido, pa. ¡Ah! No mames, me metió una en lo yugular, pero bien dado, pa. No mames, corre mucho, men. ¡No, güey! ¡Pinches trampas de mierda!
No, güey. Deja de hacerme motes, ¿eh? Déjame de hacerme motes. ¿Piensas que eres el más verga aquí? Déjame uno. Me va a meter ahí, apa. El de Horrorfield Terror Multiplayer está en celular. ¿A poco sí? Sí, bueno, podríamos descargarlo en emulador. ¿Cuál? Horrorfield Terror Multiplayer. El vato sabe lo que quiere hacer, mira, mira, quiere que me asesine yo. ¡Hola! Oh, me mochó el brazo, man. Me mochó el brazo, güey. No mames, man. Se me pasó de lanza, güey. Pero a ver, no había leído muy bien el comentario de... Dice, es un streamer de este juego, participó en el mundial. Ahorita lo voy a seguir. No sabía que había participado en el mundial ese pedo, la neta. Gracias, Elena, por esa reacción, chiquistriquis. Vas a dejarte mis likes. Oh, chiquistriquis, gracias por esos likeazos. Eso tenía yo. Paso, Selene. Descansa, chiquistriqui. Nos vemos. Métete y ahí escapas. Masacre de Texas. ¿Masacre de Texas? Parece, ¿no? Parece como la masacre de Texas. Te dio la escotilla y como no te fuiste, te hizo memento mori. ¿A poco esa escotilla es para...? ¿Es escotilla para que yo me escape? ¿En serio? Ay, una escotilla. Era una escotilla, güey. Yo no sabía que era eso. No, pues yo bonita noche, killer. ¿Cómo? Yo estoy manqueando aquí mientras aprendo. Sí, güey. No sé qué pedo. No sabía que era una escotilla para eso, mano. Nah, hombre. ¿Por qué no me dijiste, Adán? Ah, no, sí me dijiste, ¿verdad? Dijiste por ahí... Métete ahí y escapas. Yo dije, ¿a dónde? Pues yo pensé que ese pedo me mataba. Dije, ese rollo me va a dar puro chorizo. Nos vemos, bonita noche. Bonita noche, killer. Descansa, chiquistriquis. Estás quedando dormido, no mames. ¿A poco sí? ¿Estás quedando dormido? Sí. Son las 3 de la mañana, pa, ya es tarde como quiera. No, yo una hora más y ya. A las 4. Lo viste. Imagínate, yo empecé como una hora antes que tú. ¿Cuánto llevas de directo tú? Yo llevo 2 horas y media. 2 horas y media, sí. Yo llevo 4 horas 40. ¿4 horas 40? Sí. Ah, lo viste, güey. Ya estás haciendo un extendible casi. Ya casi. Cuando eres el último sobreviviente, te sale una escotilla por la cual puedes escapar. El chiste es encontrarla. Y él te cargó y te dejó ahí, pero como no la agarraste, te mató. Pero yo no sabía, güey, que si yo estaba, ¿cómo se le dice? Si yo estaba derribado o acostado, tirado, como se quiera decir, me podía escapar como quiera, no sabía eso. No sabía. Pero hemos aprendido algo hoy, ¿no? Hemos aprendido algo, Adán, ¿eh? Eso es importante, que estamos aprendiendo. Entonces no pasa nada, no pasa nada. A la siguiente ya voy a saber, güey. Es mi segundo día jugando este pedo. Entonces, pues... Mío también segundo día porque lo jugué hace como 2 meses. Ajá. Y lo jugué solo como 3 partidas, luego dejé de jugar. Ya. Y ahorita que lo volví a descargar. No, pues hay que darle de repente. Ahorita en octubre de vez en cuando lo jugamos. Unos días cotsito, otros días. De hecho estaba viendo como los juegos chidos que hay. Por ejemplo, te digo este Horrorfight, no sé de qué trate, pero al parecer es multijugador. No sabía eso, Adán, no sabía eso, güey, que te me podía arrastrar. Estando cerca de ahí me escapaba, güey. No mames. El vato me dio chance, güey, de irme al chorizo, pero dijo, no, mejor lo mato. Que yo no me iba, güey, yo me le quedaba viendo, güey. Yo me le quedaba viendo, así bien tierno, men, así de que, sálvame, por favor, ayúdame, Diosito. Y el vato sí me estaba ayudando. No, hombre, güey. Terror en el colegio, Evil Non, ¿dónde se puede descargar, güey? No sé, hay que ver esos juegos que dice Joshua para ver si los podemos jugar. Pues son juegos de celular, al parecer. Vamos por la primera máquina, pa. Ay, no.
Hay teles, no sé si sea la mona, No, yo creo que sí es la del aro. Está cerca la maldita, está cerca la maldita de mí. Acá y acá. Esto para qué, ¿qué? Y las teles, ¿se pueden destruir, no? Las teles son para sacar una cinta de ahí, güey. Y esa cinta la tienes que meter a otra. La metes a otra tele. Y ya como que te ayuda a que no te agarre la mona, güey. Ando como tipo Bob el constructor, construyendo aquí, reparando y todo el pedo. Mamalón. ¿Cómo se vería ese juego en el VR? ¡Hola, Vir! ¿Cómo que te invoqué? ¿Cómo que te invoqué? ¿Quién invocó ese pedo? Yo no lo invoqué. No, yo, pero a la bestia. Lo escuché en el culo, güey, No mames, güey, escuché. Ese vato te va a aparecer a un lado cuando la cagues, Porque dice me invocaste. Vamos a la verga. Ya vale, chetos, pa. Está aquí cerquita, ¿no? Sí, va detrás de mí. Siempre soy el primero, ¿no? Siempre soy el primero, chingada madre. Siempre soy el primero. Ay, no puede ser. Menos solo aquí porque el cosito. Bueno, también soy el primero. Te dio piso ya, ¿verdad? Ya te colgó. Estaría chingón. Ahí viene, pa. Hay que ir por nuestro pana, pa. Aquí por el gran Yoshi. ¿Estás afuera, ¿verdad? No, ya me descolgó el vato. Ya me descolgó. Está dentro de la casa todavía. A la verga, viene ese a mí, men. Pensé que me había visto, güey, pero no creo que no me vio. Bestia. Le voy a ayudar a esta chavala que... Ya lo agarró, La otra cosa que estaba brillante y decía... no sé qué fregados tenía que hacer y... Pues invoqué esa cosa. Oye, güey, es que lo que me estoy dando cuenta... Es que cuando cuelgan a alguien es ir a ayudarlo, güey. Sí. Porque si no lo hacemos, nos quedamos sin jugadores... Y ahí es lo que ocasiona que perdamos. Ya estoy agarrando la onda con ese pedo. ¡No mames, men! Vámonos a chorizo. Pinches cadenas de mierda, men. Ya sé, men. Repara esta madre. Vámonos. No, hombre, pinches cadenas, no mames. No mames, salen en todos lados las cadenas. Uy. Ya sé, güey. Salen en todos lados, güey, las pinches cadenas de ese güey. Y lo que yo me pregunto. Uy, no. No, ese vato es pinche. Tiene poderes, güey. Vámonos, men. No mames. Güey, lo peor es que las cadenas no te sueltan, güey. O sea. No, tienes que dejar el frenado clic izquierdo. No, pero me refiero a que... O sea, aparecen. Sí, aparecen, güey. Cuando él ya pone esa madre, siguen apareciendo. Lo que debes hacer es agarrar el cubo y hacerlo para que las cadenas no salgan, pero al realizar el cubo se aparece frente a ti. Pues lo voy a hacer, men. Ahí va, lo va a hacer mi pana. Lo va a agarrar. Agarró el cubo.
Pero es que no me sueltan estas cadenas. Por más que quieran. Creo que agarró el cubo mi pana, ¿eh? Yo estoy como vos, sí, el yo constructor. Yo lo agarré, pero no me dejan las cadenas igual. Hay que ir por el pana, ¿no? ¿Vamos, Yoshi, o qué? Pues yo, es que yo tengo el cubo, pero no me dejan las cadenas de igual manera. Quítate las cadenas con el clic izquierdo. No, es en serio. Es en ¿Tú lo abriste? Sí. ¡A la verga! Sí, abrí el pinche cubo. Se me apareció, güey. ¿A poco nos aparece a todos, güey? What the fuck? Pues no. Bonita noche. Dale, descansa. Descansa, Hetsi. Descansa, chiquis triquis. Gracias por pasarte por acá. Junto con tu papá. Gracias de corazón por andar por acá. A la Berta, güey. Ya lo descolgaron a todos, ¿verdad? Sí, creo. Bueno, yo no estoy colgado. Sí, ya no estoy está nadie. Ahorita. Ya no está nadie colgado. Es lo que estoy viendo. Ya colgó otro. Ya agarró otro güey, creo. Vamos. Estoy reparando. Colgó ese man. Vamos a reparar. Rápido. Hazlo, cabrón, vamos, ya casi, ya mero. Casi lo tengo. Cuando te toca con Pinhead a un lado del icono de tu Sirvi, sale una cadena azul. Cuando se cierra el círculo, automáticamente empiezan a salir unas cadenas, entonces. Oh. Vamos. Ya casi bien, tengo esta, bien, ¿eh? Para... Tenemos que hacer como 5 generadores, ¿verdad? Creo. Sí, son 5. Ya, este va a ser mi segundo. Creo que llevamos como 3. Bueno, yo reparé uno. Ya, creo que ya. Uy, bien, hermano, sí. 4. Sí. Esa es la señal, ¿no? Ya están todos. Córrele, gordo, güey. Córrele, gordo. Vamos a escaparnos. Yo abro la puerta. Voy a abrir la puerta. Rapidísimo, mano. ¿Dónde está la puerta, por cierto? Acá conmigo. Venga, turroña, me está poniendo cadenas, men. Voy a abrir la vía de escape, no me importan las cadenas, men. No me importan las cadenas. ¿Pero dónde está, pa? Acá, ven. Ya abrí la vía de escape, men. Tenemos que escapar, pea. Tenemos que llegar. No mames. Vámonos. Ya abrí la puerta. Bueno, ¿eres tú? Sí. Ven, te curo, ven, para curarte, ven. No, pero ya me pasé. ¿Ya te fuiste? Ok. Sí. ¿Y nuestros panas, güey? Hay uno colgado, ¿no? Sí, bueno, nosotros yo creo que ya cruzamos los dos, ¿no? Sí, güey. No, hombre, güey, pobre pana, güey. Lo dejaré solo, voy por él. Abajo de las 4. A la vista está gritando. Ah, wey. Es que estaba colgado uno. Sí, güey, ya se mató. Mira, creo que ya se mató él solo. Ya se mató, está intentando escapar, güey. Está intentando escapar y se la está campeando ahí. Abajo de las 4 caras de los Urbis te sale un motor y un gran número. Ve por él. Es que fue el hecho de que no hemos ganado y fue como, vámonos al chile. Uy, no, ese men ya va a morir, ya murió. No mames, men. No, vete. ¡No mames, mano! ¡No corro ni pito! ¡No corro ni pito! ¡No mames, men! ¡Córrele, gordo! ¿Dónde era? ¡Sal! ¡Escapo! ¡No, wey! ¡Por favor, wey! ¡Yo solo quería sobrevivir! ¡Mano! ¡No mames, men! ¡No! ¡Por favor! ¡Chingo de cadenas! ¡Vete a la mierda! ¡Escapo! ¡Ah! ¡Uy, buenísima! ¡No mames! Por poco y no la... Provoca y no la librabas, güey.
Oye, esta era la del host, ¿no? ¿No, verdad? ¿Cómo? Esta era la del host, ¿no? ¿Cómo que la del host? Ya ves que dijimos que tercer host y ganábamos, ¿no? Ah, sí. Pues sí, 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 era la del host de Angex. Sí, cierto. Regresa cuando estén en esa situación. Tienen que curarse e ir los dos para que al descolgarlo le cubran hits y así llegan a la puerta todos. Sí, güey, es que te fuiste luego, luego, debíamos ir por nuestro pana. Pero bueno, sí, pero... valió pitillo él, pero ganamos tú y yo. Sí. Al menos. Pero a lo mejor es que salgamos todos, yo creo, ¿no? Vale, yo voy al nivel 20. Yo voy al... Sí, yo también. Voy al nivel 20. Ah, no, 27. Ya subí al nivel 28 yo. Tengo demasiado... Ya tengo muchas cosas ahora sí. Ya no tengo... 21 voy ya. Yo soy el nivel 29, pa. Ahora sí, ya no tengo. O si sí tengo, a ver. A ver qué me equipo. Yo no completo nada. Deja yo también ver qué me voy a equipar. El botiquín. Este tiene 24 y este tiene 16. Está bien ese. Vamos a ver por acá. Ponemos unos guantes. El saquito de sal. Para tener suerte. Para tener suerte. Ahí está, pa. I'm ready, bro. I'm ready. Come on. Come on, bro. A ver. Ojo, que me acaba de seguir. No Coca sé. Chiquita, ojito, muchas gracias por el follow. Coca Chiquita. Muchas gracias. Sí, sí, ojo, no me había dado cuenta que ando bien despeinado. Coca Chiquita. Sí. Buenas noches, Coca Chiquita. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y Yoshio, que se alegra. Claro que sí. ¿Cómo andamos? Cuéntame, cuéntame. ¿De dónde me visitas? Qué bueno, por fin alguien, porque ya se me fueron todos. Todos son de... Bueno, trabajan de temprano, entonces... Hasta sí. Ahora ya están todos bien... Ya están mimidos. Bien tiesos. Sí, huevo, es que ya es bien tarde, güey. Aparte es viernes. Hoy es viernes, todo... la mayoría trabajan todavía hoy. Sí. Sí, confirmo, confirmo. Dale, vamos a ganar la... Arco, qué chiquita. ¿Eres chico o chica? Que sí, si eres chica, te digo preciosa. Si eres chico, te digo precioso. No, es que sí, ya me sentía solo, ya me sentía igual solo. Igual tú ganas puntos por salida, pero como son equipo es mejor regresar y tratar de salvar a menos que sea un killer de sierra, como el de Masacre en Texas o el Pueblerino. Esos manes te tumban de un hit con la sierra, sí, cierto. Nada más un bonito corbata y suéter. De hecho, no es corbata, es un suéter como tal. Un golpe que te den y te tumban, güey, los de sierra, para que lo tengas en cuenta también, Yoshi. Ah, caray. Dice, soy ella. Soy ella. Ay, ¿qué pasa? Ah, caray. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que ella? ¿Y qué me decías, perdón, pa? Que... Eso me olvidó. Ah, sí. Que que si es un men... O sea, si es un killer de sierra, o sea, con... O sea, que trae alguna sierra, con un hit, o sea, con un golpe te tumba, güey. Entonces, okay, por eso okay. Tenemos que tratar de salir todos. Bueno. Como el de Masacre de Texas, güey. Ese vato con un hit te tumba. Vamos a... Ay, güey, ahí anda el vato, ¿eh? Acá, ¿cómo que tan rápido acá? Anda en medio el güey. ¡Ay, no! ¡Ya me vio! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Es con sierra! ¡Tiene sierra! Sí, güey. ¡No mames, men! ¡No mames, men! ¡Ayúdame, Dios! ¡Inga tu rollo! ¡No mames, güey! Le calco el trampero para que veas dónde camina. Dice, no, hombre. No, ya nos tocó, ¿no? El trampero. La verdad, la... Uy, no. ¿Cómo dices? ¿El qué? El trampero. Ya nos tocó el trampero. ¡Ay, no, chicos! ¡Me voy! Sí, el trampero ya... No, ya, me vino a curar. Ay, no, me agarró por...
No, no tiene sierra, no tiene sierra. De dos golpes me tumbo a mí. Ok. Es el de las trampas, pa. Entonces hay que tener cuidado por donde caminamos. Ah, ok, ok. Venga, su madre, te agarró. Sí. Mira, este men la cagó. Siempre soy el primero, güey. Siempre soy el primero, no mames. Bueno, ni moros, ni moros. Yo voy a seguir reparando este pedo, güey. Tenemos que acabar con esto. Si no reparamos, no ganamos. No, nos tocó el de las trampas. No, mi nieto, dice. ¿Cómo tu nieto? ¿Cómo tu nieto? ¿Yo soy tu nieto? Sí, el de las trampas está mamadísimo, ¿eh? Ten cuidado por donde camines, porque luego vas a andar con la trampa todo el día. Ya sé, güey. Caray, se mira raro esto. Más que unos ruidos y ver acá a dos monas. Si lo pongo de espalda se ve como que están haciendo cosas raras, güey, no mames. Al chile, güey. Cuando te estén persiguiendo, trata de correr hacia ventanas o palets. Madera recargada, en rocas o paredes. Te da la opción de tirarlas y te cubren un hit o estunen al killer cuando se las tiras en la cara. Sí. Tienes razón. A huevo, pa. Que ya hice una. Verga, viene por mí, pa. Ah, vale. Viene por mí, pa. Viene por mí, pa. ¡Córrele! Ya me está viendo, me está viendo, men. ¿Cómo hizo eso? ¡No, pendejo! ¿Qué he hecho, güey? La he cagado, la he cagado. No, estoy bien pendejo. Wey, caí en su pinche trampa, men. Oh, se está campeando, ¿no? Sí, está conmigo, está conmigo. Me va a colgar, me va a colgarme. ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! ¡Suéltame, men! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, men! ¡Ayúdame! ¡Estórbale, estórbale! ¡Oh, me metió un madrazo! ¡Ah, pirro! ¡Se voltea! No me esté metiendo madrazos, ¿eh? No me... Mira, me pone trampa la imbécil, güey. Uy, puso trampa... Uy, qué hijo de su madre. Me tiene bien trampeado, pa. ¡Échale la luz! ¡Échale la luz, ma! ¡Échale la luz, ma! ¡Qué es su madre! Se voltea, se voltea. Échale la luz, se voltea. Vamos a ser amigo de él. Sáquenme de aquí al chorizo, men. Sáquenme de aquí al chorizo. No mames, la agarró. ¿Cómo la agarró, men? Ven, 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 ven. La soltó, la soltó. No, córrele, gordo. Córrele, gordo. Yoshio. ¿Puedes venir a ayudarme? Ven. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Bueno, aquí está Elpa. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. No, güey. Pinche vato campero, güey. Pinche vato campero de mierda, men. No, no quiere ser amigo, hijo de su madre. No, no, no. ¿Qué chingados va a querer ser amigo? Es que el anterior que estaba jugando con mi amiga se hizo amigo de nosotros, el killer, nos dejó ganar. Ah, sí. También conmigo una vez me dejaron ganar así bien chido. Ya me va a colgar, güey. No, güey, yo estoy acá valiendo para puro chorizo, güey. Ah, y aquí hay un gancho, ¿es en serio, güey? No. Ay, no, güey. Ven a ayudar. Ven a ayudar, pa. No, un BC menos, no nos está ayudando nada, men. Venga, su madre, güey. Por el amor de Jesucristo, güey, no nos viene a ayudar. No, no te hice hacer. No, ya voy a morir. F, sí, una F sota, de hecho. Voy a morir. Yo ya morí, yo ya morí. ¿Ya moriste? Sí, me maté. Es que no estuve hasta demasiado ahí. Y el vato, mi pana nunca me ayudó, mano. Nunca me ayudó el vato que estaba por ahí cerca.
Si no, si hubiera podido, güey. Lo estoy observando. No, no, voy a morir. Levántala, men, levanta. Cayó en la trampa el estúpido. Cayó en la trampa, güey. Espérame, déjame mi botano. Cuando ves la luz roja cerca de ti, quiere decir que están en rango para golpearte. Oh, ah, ok. Así que trata de no correr en recto. Intenta hacer amagues. O un 360, ok. 180, ya, ya. Oh, sí, es lo que hacía este, lo que hacía Jesus, sí, cierto. Gracias, gracias, Adán. Ah, déjame, me curo. No, güey. Voy a morir. Vamos, encuentra ayuda, mano. ¿Lo puedes ayudar, güey? Pero no, el vato está bien campero, güey. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Hombre, dos tirados. Aguas, pa. No, ya, vale. Mira, ¿sí ves esa luz roja, pa? ¿Cuál? La luz roja que estaba atrás de ti. Cuando estaba atrás de ti el vato, mira, ¿la ves? Sí. Bueno, esa luz roja, güey, me están diciendo acá, cuando lo tengas atrás de ti, trata de correr en zig-zag, güey, o hacer como un 360, güey, como un giro para que no te dé. Oh, ok. Para que de esa forma no tan fácil te agarre, pa. Sí, ya va a ir a matar a otro, mira. ¿Y ustedes dos juntos? Haber dicho, ándale. ¿Ustedes dos juntos? Oh, mira cómo se giró ese, güey. Digo que Coca chiquito dijo, no, pues pinche manco, ya me voy mejor. Se fue. Ya me dejó solito otra vez. No manches. Porque te decía, si sí le sabía el juego, ¿verdad? ¿Eh? El bot. No, se me puso. Te va a tocar con quién me puso, con el trampero, para que veas dónde caminas. Supo, sí. Che, trampero de miércoles. Así en zigzag, dices. En zigzag. Oye, justo dijo, en cuidado por dónde caminas, me dijo acá Adán, y no valí más que puro chorizo. Mira, nos vamos a dar un besito aquí. A ver, dense un beso. Besillo. Antes de morir, un besillo antes de morir. Sí, nos estás interrumpiendo, carnal. Órale. Ahí está. Uy, ¿qué estás haciendo? No mames. No, hombre, güey. No, ¿qué está esperando ese güey? Mira cómo, a la vez, cómo se ve la sangre. Sí, güey. Oye, ¿qué está esperando ese güey? No mames. Ya mátanos, culero. Sí, ya te estabas tardando. Mira, vale. Ya. Ni modo. Así pasa cuando sucede. Dice, cuando los cuelgan, sale una barra roja debajo del icono del colgado. Al llegar a la barra roja a la mitad, pasan a segundo cuelgue. Deben estar pendientes para no perder cuelgues. Oh, para que me la cuelgues. Ay, ¿qué pasa? Ah, sí. Comprendo. ¿Cuál fue el que ganamos? El de las cadenas, ¿no? De las cadenas. El que está bien perrísimo, que no ni de pedo creo que poder ganar es contra la pinche monesa, la del aro, güey. La que nos sigue. Güey, no mames. Cuando sentía ya la tenía aquí enfrente de mí, no mames. Ajá, no manches, güey. Se mueve. Tenerla ahí en la cama cuando llegue a dormir. se movía demasiado rápido, güey. Ya sé, men, no mames. Bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro.
Uy, no me equipé nada, güey. Aquí te lo puedes equipar. Sí, ¿verdad? Sí. Equípate algo aquí. Ay, güey, ya me está doliendo el culo de tanto tiempo también estar acá. Ya sé. En la misma posición, más que nada. Déjame estirar un poco, espérame, hermano. Déjame estirar el culillo. Un espíritu o un espectro, ni un motor le van a hacer, güey. Cuando le salga un espíritu o un espectro, oye, sí, güey. Ahorita la pollito está en directo. ¿Ah, sí? ¿En Facebook o en Twitch? En Twitch está jugando el que te decía, Little Nightmares. Ah, ese juego me encanta. Ah, no mames. Hay que jugarlo con ella, güey. Solo que ese solo es de uno. Ah, ok. Ya. Pero igual juégalo. Uh-huh. Qué chido. Sí, yo chido. Pegaba unos gritos en la neta. Por cierto, vamos a... Ya me ropa. Cierto, gracias a los... Ah, caray, alguien me dejó de seguir, hijos de su madre. ¿Quién? No sé. Me dejó de seguir. No, que no mamen. Que te sigan No, perros. tenía 314. Me siguió alguien hace unos segunditos y sigo teniendo 314. ¿Seguidores? Sí. Ah, no, pero estás checando en el directo, justo en el directo, ¿o dónde lo checas? Aquí en el... Pues sí, o sea, había checado hace rato que tenía 314 y me siguieron ahorita como dos más. Ajá. Y sigo teniendo 314, tal vez se huyó. Ya. Vamos por una máquina, voy por una máquina. ¿Cómo veo las máquinas en el mapa o qué? Yo la estoy viendo porque... Yo la estoy viendo porque tengo a un... La verga está cerca de mí, men. No sé dónde está, men, pero me está dando mucho miedo. Es A que la yo... bestia, ya empecé a cagar. Es que el sonido, güey. Yo... ¿Qué verga? ¿Dónde está, güey? Es que yo tengo una habilidad que me dice al principio como 40 segundos dónde están las 4 o 5 Ah, las okay. 5 generadores. Ajá. No, pues con razón. Por eso sí la podía ver. Güey, y creo que está en la parte de en medio, güey, porque me está latiendo el corazón. Me está palpitando de tanto amor que le tengo a este juego. Uy, bueno. De tan culiao que ando. Tan culiado. Sí, güey. Bueno, no la tengo que cagar para reparar bien rápido esta osa. Bien. Está en la parte de en medio, creo, güey. Me acerco en medio. Ojo. Yo aquí también estoy a punto de Voy a empezar a atacar reparar el a uno. ver, güey. Tengo otro cerca. Lo voy a reparar este. Pero creo que está cerca, No, güey. güey, en serio. Está cerca de mí. Pinche música de mierda, me está dando mucho miedo. Y hasta aquí ahí estamos a punto de arreglar este. Dime que ya. Ándale. Perfecto. Uno, dos, Buena. tres. Trata de llevar ofrenda siempre para que tus puntos de sangre se multipliquen y puedas subir de nivel a red de sangre si te salen. Ok. Sí, se me olvidó ahorita poner la verdad. Creo que no le puse ofrenda.
Creo que no le puse ofrenda. Faltan dos, ¿no? No, faltan tres. Está por aquí cerca. Tengo dos cerca, ¿eh? Tengo dos cerca. Siempre se me pasa rápido. Espérate. Entonces, si te reparas los demás motores de las orillas. Yo falta uno, ¿no? Faltan no, dos. No, quedan todavía como tres, pa. Creo. Pero el vato está. Pues aquí está compuesto. Escucho latidos, el vato está en medio, güey, creo. Pero como que el vato no es muy bueno. Quedan, que faltan como tres, pa. Bueno, yo no he visto al killer, ¿eh? ¿Tú ya lo viste? Para nada. Como que está medio pendejón, ¿verdad? Sí, güey. Ya sé, no mames. Ya es para que nos hubiera dado chorizo, güey. Está FK. Oye, sí es cierto, güey. A lo mejor está FK, güey. Por eso no se mueve, ¿verdad? Voy a acercar. Ahorita les digo si está fecal, güey. Se me hace que sí, porque debe estar en la parte del medio, güey. Cuando me acerco en medio, me suena los... Mira, ¿ves? Sí, estaba fecal, vato. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? A ir a verlo, güey. Quiero verlo, a ver. Bueno, primero... No, ahorita abrimos la puerta. Está en medio, ¿verdad? Oye, sí está fecal, está aquí. ¿Dónde? ¿Abajo o arriba? Aquí en medio. Pues justo en medio. Güey, está fecal, vato, no mames. ¿Pero dónde, güey? Para ir a ver. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí está cerca de las puertas. ¿Dónde, güey? A ver, espérate. Cerca de la puerta que hay que abrir. ¿Dónde estás tú? Espérame, voy a abrir la puerta y ahorita te digo, vente para acá. ¿Dónde está para que me den puntos de audacia? ¿Este eres tú? Sí, ese soy yo. Ok. ¿Dónde está él, güey? Ahorita te digo. Pero voy a terminar de abrir la puerta y ahorita te digo. Dale, vamos. Bueno, vente. ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi, apá. ¡Es un payaso! Fecal, güey. Es un payaso, uy, mano. Sí, no mames. Esquivo, culero. Esquivo, men. Le pones en la cara. Bien cegado el perro, bien cegado. Órale, cabrón. Dame un pinche machetazo, men. Dame un machetazo, yo sé que puedes. Güey, que se le quite lo AFK y que nos dé chorizo. La bestia ese, güey. Bien cegado. ¿Qué onda, pa? Vámonos, vente. ¿Qué onda, pana? Vámonos. ¿Cómo estás, apa? Somos panas. Quiero punto de audacia, pa. Güey, que está esperando que yo me acerque, que me agarre, que me ahorque, men. Está esperando que queden pocos segundos para que te mate y ya no logres. A mí que nos vayamos, ya falta poco. Mira el reloj arriba. Pues vámonos, no sé si los otros ya clasificaron. Ya clasificaron. Ya salieron. Vámonos. Pues vámonos, pa. Se acaba el tiempo, pa. No, pues estuvo bien fácil, pa. No mames. Qué pedo. A la bestia, güey. Qué pedo con ese payaso, güey. Fue a conocer a Cepillín, yo creo, ¿no? Por eso. Por eso no se movía. Creo que el vato se quedó viendo dormido, güey. En plena partida. Como que estaba jugando y dijo, no, mejor me voy a dormir al chorizo. Sí. Durmió. Estaba en pareja con nadie. Yo creo que el vato estaba esperándose como una hora que lo emparejara ahí. No mames. Y por fin lo emparejo y que no. A ver, vamos a mejorar todavía. Seguir mejorando. Salió, sí. Roman. Ya llegué al nivel 30, güey, con esta mona. ¿Ah, sí? Sí, con esta monita sí. Pero cuando utilizas otra, ya ahí vale madre porque tienes que otra vez empezar.
A ver, vamos a llevarnos, ok, botiquín. Vendaje, esta madre. Y aumento considerable en la suerte, ok. Quiero que tengamos más suerte todos, órale. Ahí está, pa. La vamos a romper, tío. La vamos a romper, boludo. Vale, última partida y me retiro. También me ando acá. Pues si no me voy a quedar a FK en primera partida yo. Ok, tenemos. Ese men tiene una habilidad que se llama Demuestra lo que vales. ¿Cuál? ¿Cuál, el mío o el de este o el de Yoshio? No creo que el Jane Park, el Jake Park. Oh. O no sé. Demuestra lo que vales. Y si se juntan dos o más a reparar un gen, lo reparan a la mitad del tiempo. Ok. Se repara muy muy rápido, ¿no? Sí, el otro, la otra vez estaba reparando yo solo y de repente me ayudó alguien y ¡fum! Se subió bien rápido, güey. Sí, en corto. Y también cuando entre dos curas a alguien, más rápido se cura. Duwati, no sé qué se llama. Sí, güey. Está bien, men. Duwati, no sé qué se llama. Oye, lo que me gusta de este juego es que sí hay mucha gente jugándolo, ¿eh? Oye, sí, ¿eh? Hay demasiada gente jugando. O sea, no. Que se tarde. No tardamos casi nada. Se tarda más a veces en COD. Ya sé, güey. Sí, güey, no mames. Hay mucha gente que está jugándolo, güey. Qué chingón. Y más porque también es como es Halloween, ¿va? Vaya, como es octubre. Sí. Mucha gente como que está con la novedad de juegos de terror y encuentran este. La verdad me ha gustado bastante, güey. Me ha gustado bastante este juego. Ha sido de las mejores compras que he hecho. Yo extraño los octubres de terror de Disney. Sí, güey. Están con madre, ¿no? Pinche Disney. Duwati. Ahora vale pa' pura madre. Que nos toque uno bien try, Juan, ahorita, güey. Una pinche espectro o algo así, güey. La bestia. En esta que partida que sigue nos va a dar puro choris. Claro. No, hombre, güey. Nos va a dar choricillo, men. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pero por favor, compartan, boludos. Ya sé que es de madrugada, pero espero que puedan compartir, la verdad que ayuda mucho, boludo, que... La bestia 5 horas en el stream. Sí, güey. Intenta poner ofrendas en iconos de flores, güey. Ahí te dice qué tipo de puntaje le multiplica, audacia, objetivos, ya. No mames, este está bien perrísimo, güey. La gasolinera. ¿Este ya lo habíamos jugado? ¿Eh? ¿Ya lo habíamos jugado? Creo que... sí. Vamos por la primera máquina. Bueno, yo ya había jugado este. Tenemos una, dos máquinas cerquitas, güey. Dos máquinas, tengo dos máquinas cerquitas. Yo no encuentro ni una. Están casi en la parte de en medio, güey. Oye, escucho como que viene el mono, ¿eh? La verga, la verga, la verga, la verga, la verga. ¡No mames, quítate! ¡No mames, men! Ay, ya sé que cuando suena el sonito de ping. ¡La verga, güey! El rodita. ¡Corre, la verga, men! Güey, corre demasiado ese men. ¿Es el Scream, güey? ¿O cuál es? Yo no lo he visto. ¿No, no lo has visto cómo es? Creo que es Scream, güey. Es una legión. Berta, güey. Ya lo colgó, güey. ¿Cómo que es una legión? Uy, ya lo vi.
A ver, yo lo voy a descuidar. ¡No mames, men! No, pues estás tratando de... ¡La virta! No, te voy a salvar, men. Te voy a salvar, men. ¡Tranquilo! ¡Córrele, gordo! ¿Cómo? ¿Qué es eso de la legión, güey? ¿Qué es? A la verga, está por allá. Sí, ya lo vi. Córrele, apá. Ah, ok, los que usan máscaras. Tengo una máquina aquí, güey. Acabemos con esto, pa. Uy, uy, por un poquito y... la cago. ¿Por qué se fue este güey? ¡Es Scream! ¡Es Scream! ¡Vete a la mierda, Scream! ¡Espero! No mames, men. Es muy rápido, güey. Es muy rápido, men. ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! No, me encuentro. Está conmigo, ¿eh? Me acaba de colgar, está conmigo. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí era Scream, güey. Ven, acércate. Acércate, sácame de aquí. ¿Eres tú, verdad? Sí, soy. Buena, pa. Vámonos. Me voy a curar, pa. Aquí me voy a curar. Ah, ¿tienes para curarte, verdad? Sí, traigo para curarme, yo me curo. Vale. Pero si quieres... Ah, sí, tú estás bien, sí, cierto. Sí, sí. Yo pensé que estabas herido también. No. Voy a ayudar aquí con el otro. Sí. Me voy a ir aquí porque aquí me... ¿Sabe que me quitaron de aquí? Vale. No, hombre, este güey la cagó. No sé cuántos motores falten, la verdad. Su madre, ya lo... ¿A quién tiró? Faltan un chingo de motores, güey. ¿No? Creo que faltan como 3 motores, pa. Y nosotros arreglamos cuánto, 1, ¿no? Ah, no, pero no fue contigo. Sí, me parece que arreglamos 1. Y yo arreglé ahorita otro con alguien más y con alguien más. Pues faltan 2, creo. Ah, bueno, faltan 3, ¿no? O sea, van 2 o... Mira tu roña, güey. Ese vato es bien tryhard, güey. Está bien perro, güey. Uy, ¿y aquí qué? ¿Ya la mató? La bestia, güey. Ese me tiene el poder de entrar en sigilo, o sea, no suena el radio de terror cuando está en ese estado. Oh, ya. También si te haces hecha, o sea, se te queda viendo, te marca y de un golpe te tira. Oh, yo creo que eso es lo que me hizo, ¿eh? Pero por lo que veo, apenas le está prendiendo al killer. Se me hace que sí, apa. Me destruyó esta madre, pero voy a volver a repararla. No, vamos a la verga, porque este güey está bien perro. Como quiera me va a seguir. Los va a mementear. Mementear. ¿Cómo así, pa? Al otro me le hizo el finisher. A la bestia, güey. El finisher. Ajá. O sea, al otro güey lo... Al otro güey le dio chorizo sin pensarlo. Le dio todo su chorizo al Scream. Estoy a punto,
No, güey, estuve a punto, güey. ¿Te tumbó? Sí, me tumbó. Pero estuve a punto, men, a punto de... ¿Está conti está A la contigo? vez que... Te voy a rescatar, pa. Tranquilo, no intentes nada. Vale. ¿Sabe? Me vio, güey, creo. ¿Sabe que estaba acá, ¿Ya güey? abrieron esa cosa? No, no, ¿verdad? No, no, no. Cuando sale el icono de la calavera, de esa forma quiere decir que le hizo Memento Mori, o sea que literal le dio puro choricillo. Prácticamente. No, está arruinando el... Está cerca de ti, ¿verdad? Sí, el vato. Sí. ¿Lo ves? Me acaba de descolgar el otro, güey. Qué ¿O buena, eres güey. tú? No, 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 te descolgó el otro. Yo soy la morrita de naranja. Ah, vale. Güey, si te vuelvo a colgar, ya vas a valer madre, ¿eh? Sí, de hecho. Necesito que me... Ay, no. No, es que este güey se vino aquí. No, güey. ¿Se vino contigo o qué? Ay, ¿qué pasa? Se vino contigo. Sí. Holo Es que gordo. el otro... No, es que el otro güey lo guió hacia donde yo estaba. Se hubiera ido del otro lado, güey. Pero el Kirito también sabe cuando estoy reparando, Adán. O nomás cuando la cago. Solo cuando la cagan. Ah, ok. Cuando mueren por gancho sale una calavera con cara diferente, con otra cara diferente, como que angulada. Alguien la cagó. No, pues le arregló el coso ese, pero lo agarró el vato. No, el vato está perrillo como quiera, ¿eh? Sí. Valipito. Bueno, no, yo creo que me falta una. Sí, me falta una colgada más. Ya tengo casi lista esta. Vamos, 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 vamos. Rápido, men. Me está dando ansiedad, güey, cuando pasa esto. Quiero terminar de reparar esta madre, güey. Ya sé. Voy por ti, pa. Estuve a un pelín, güey, de reparar el otro. El vato está contigo, ya vi que está contigo. Mejor lo voy a Sí, está ayudar al aquí, pan. está acá. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Sí, ya se está alejando de mí. Sí. Cuando reparas el generador hace ruido, o sea, si se acerca el killer, puedes escuchar el motor sonado. Entre más avances tenga el gen, suena más y así se da cuenta que le está regalando. Ok. Viene pa, viene pa, viene pa, viene pa. No, yo ya morí, ya morí. ¿Te moriste? ¿Moriste? Sí. Pinche killer de mierda, güey. Viene a ver si estamos reparando la máquina. Cada pistón funcionando es un 25% de avance, por eso son 4 pistones por lado. O sea, si reparamos entre varios, más rápido, ¿verdad? Si reparamos entre 3, no, la rifamos. ¿Cuántos faltan? No Simo. dice, ¿verdad? No, es que el vato está bien perro, güey. Los videojuegos más aterradores que existen a ver, eso me interesa. Dice top 7 de los videojuegos más aterradores que existen. Murder House.
La he cagado, tío, la he cagado, tío. La he cagado. No, güey. Tengo que alejarme rápidamente, güey, porque si no... Serene ya está valiendo pitillo. Mira, estoy viendo los juegos más perturbadores y aterradores que existen para poder jugarlos este mes de octubre. Ajá. Me mandas la lista como quiera por WhatsApp para... Vale, vale. Déjame copio el link del video. Es que es un video. Sí. Lo voy a mandar al WhatsApp. Es que este vato está lastimado, güey. Lo va a escuchar. Sí. Pero no se quita para que yo lo cure. Bueno, yo voy a ir terminando mientras stream. Ya solo soy yo, así que gracias yo por verme. Uy, corran. ¡Vámonos, apá! ¡Vámonos, apá! ¡No, hombre, apá! ¡No mames, man! ¡Vete a la mierda! ¡Venga tu roña, güey! ¡Corre mucho! ¡Corre, corre! Sí, no les va. No les va. Sígueme, sígueme, perro, sígueme, perro, sígueme, perro. Que se vaya el chorizo, que se vaya el chorizo. Ya. Fueron todos, ¿no? Los generadores. Sí, pa. Bueno, de perdida a mí ya me dieron mis puntos. Cállate el hocico, mi amor. Cállate el hocico, mi amor. Me voy despidiendo de yo. Si alguien más está viendo ahí, besote en el yo. Chao. ¿Cuál puerta abrió, güey? No sé. No lo sé, men, pero... Por amor de Jesucristo, yo tengo que escapar, güey. Yo tengo que escapar. Me tengo que ir al chorizo, pa. ¡Rápido, pa! ¡Córrele, gordo! Yo me voy, pa. Yo me voy, pa. ¡Uh! ¡Viene por mí! 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 ¿Sí? ¿Lo lograste? Ya, sí, escapé, pa. Lo malo. Dice, cuando cuelguen a otro men, descuélgalo para que veas el memento, está chido el de Ghostface. O que te lo hagan a ti, está chido. El de Ghostface no lo he visto, pa. Pero estaría chido verlo. A ver, voy a abandonar. ¿Ya te vas a dormir? No a dormir, no a dormir como tal, solo voy a verlo acá. Y... Digo, ¿ya no vas a jugar, vaya? Para ya acabar. ¿Ya no? No creo. Bueno. Sí. Ya es tarde como quiera, güey. Ya, güey, mira, yo hice... ¿Cuánto hice? ¿Cuánto hiciste? ¿6, 5 horas, no? Como 6 horas, güey. La bestia, güey. La bestia. Le da unos navajazos y luego le toma una selfie, güey. La bestia. No, una selfie. No, hinches, y en mierda el scream. Es que estoy tratando de ver por qué no se publica en el stream. ¿Cuál, el tuyo? Sí. Sí, pues sabrá Dios santo. A lo mejor lo tienes así automáticamente que se quite, ¿no? Por la música que pones. Creo. No sé, pero sabe. Yo también ya me voy a acabar, güey. ¿Cuánto llevas en directo? Llevo pues ya 3 horas y media, güey. Ya, pues yo creo que ya. Si te ibas tú, ya. No, pues sí, ya. Porque como quiera ya es tarde, güey. Sí, yo hice, como te digo, 6 horas. No, ahí estuvo con ganas como quiera.
Hola, ves, mira, 15.000 espectadores ahorita viendo Dead by Daylight. O sea, como quiera es algo, ¿no? Sí. Bastantitos, pa. Pero bueno, pues gracias a los que vinieron por parte de Omega, gracias a los que vinieron por parte de Héctor, a los que vinieron por parte de Ángel, ya la mayoría se durmió. Pero pues vamos a descansar. Como quiera, más tarde si jugamos de nuevo, pues por acá esperamos verlos. En la tarde va a ser Cotsito y en la noche pues vamos a jugar otra vez, yo creo, Dead by Daylight, o a ver qué otro jugamos. Pero bueno, Sí. pues Sí, descansen, ver descansa, qué. papu. Dale, vale, papu. Sí. Sí, me voy a dormir porque si no al rato me da hambre y a la bestia. Sí, güey, ya está. Descansa, papu. Nos vemos. Vale, ahí ya estás. Ahí Todo estamos en bueno. contacto. Órale. Bye, bye. Vale, bye. Bye. Hasta la próxima. Así de huevazos. Estuvo increíble. Gracias por pasarse a toda la raza. Toda la raza chingona, maguacatera. Voy a salirme allá. Estuvo bueno, güey. Estuvo bueno, güey. La verdad estuvo. Estuvo chingón. Le hemos pasado bien, le hemos pasado bomba. No manches, fue un stream que no pensé iba a tener tres hosts. Y tuve tres hosts, güey. A Héctor Leal, al Omega, a Angex. Gracias a todos por haber estado por acá. Me la pasé chido con el gran Joshua, con Jesus, que tuvo un rato con nosotros. Luego seguimos con los tips. Sí, bro. Sí, como quiera, voy a estar. Todo este mes voy a estar jugando mucho este juego, ¿eh? Y espero seguirlo jugando como quiera. Si veo que hay público que le guste, que yo diga, oye, cada que hago stream de este, como quiera, tengo algo de espectadores ahí, pues voy a tratar de jugar en las noches porque está bueno, ¿eh? Es un buen juego. No lo voy a dejar, güey, porque sí me ha gustado. Yo creo que no lo voy a dejar. Y de vez en cuando en la semana voy a estar jugándolo para. Me refiero a después de octubre. Ahorita en octubre lo voy a jugar muy seguido porque es el mes de Halloween para mí. Este fue el episodio, creo que el número 5 que le puse del terror. Sí, la noche de terror, episodio número 5. Pero pues le vamos a dar estos días, como quiera más tarde. Si puedo jugarlo hoy es viernes, yo creo que si puedo jugar en la noche, le damos en la noche. Si no, el sábado sin problema. Pero ya saben, vamos a estar. Casi siempre estoy jugando COD Mobile. A los que les gusta ese tipo de juegos de shooting, pues bueno. Por acá vamos a estar transmitiendo. A veces hacemos hasta tres streams diarios, ¿eh? Porque también me pongo a castear, o sea, a narrar partidas de COD Mobile. Entonces, pues la verdad, les agradezco que sigan la página, que espero que se la hayan pasado bien. Yo me la pasé muy bien, la verdad, con mis amigos, con ustedes. Y gracias por el apoyo, gracias por las reacciones, por las compartidas, por haber estado acá hasta las 4 de la mañana. Ya es tarde, hay que descansar. Ahora sí, como dije, a las 4 me iba, pues ya van a dar las 4. Entonces, pues bueno. Hoy es viernes y voy a hacer directo. Espero hacer directo como a las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. ¿De dónde eres tú, Adán? ¿De dónde eres tú, papú? A mí me gusta que los espectadores y los seguidores me digan de dónde me están viendo. Y pues bueno, a las 3 de la tarde espero poder transmitir Cotsito para jugar con ustedes. Y en la noche, pues le damos otra vez. Voy a castear algunas alas de Legends Esports, un clan en el que estoy. También voy a castear las alas de LATAM Esports. Y ya en la mera noche. Saltillo, Coahuila. Ah, mira, está cerquita. Yo soy de Tamaulipas. Soy de Tamaulipas, México, papu. Entonces estamos algo cerca. Somos vecinos. Somos estados vecinos porque Coahuila y Nuevo León están pegados a Tamaulipas. Y San Luis Potosí. También estamos cerquita. Más o menillos. Pero bueno. Pues gracias por todo. Gracias por haberse pasado a los nuevos. A los que vienen por parte de Omega. Gracias de corazón. Me paso a dejar reacción y compartida y a remanar un rato, vale, boludo. Gracias, Adam, por ese apoyo, hermano. Gracias a los que pasaron por ahí de parte de Omega. Cuando lo vean en directo, díganle que me ayudó mucho, la verdad. Vinieron un buen de personas y me alegró la noche. Gracias de corazón. Nunca pensé que alguien. De hecho, es la primera vez, ¿eh? Creo que es la primera vez en un año que tengo streameando. Es la primera vez que alguien de otro juego o alguien que juega solamente otro juego me hace un host. Porque normalmente los hosts que me hacen a mí son gente que juega lo mismo que yo juego, el Call of Duty Mobile. Es lo que más juego yo.
Entonces, es la primera vez y fue algo épico. Fue la verdad que muy, muy padre, la pasé muy bien. Y por eso yo creo que no lo conocía, porque dije, pues ya conozco a la mayoría de los creadores de contenido de COD Mobile, pero estaré bien en empezar a conocer streamers de otros juegos. El día de hoy, pues bueno, ahí voy a seguir a la Omega Boss. Y ahí vamos a estar al pendiente para ver qué tal, qué le puedo aprender por ahí, ¿no? También debo practicar más adelante como killer, porque el jugar como killer también tiene su chiste, ¿no? Yo voy a andar valiendo choricillo. La vez pasada jugué y sí me chingué como a tres. La vez pasada me chingué como a tres o a dos. Estuvo bien, la verdad, estuvo chingón. Pero bueno. Nos vemos más tarde, gracias por todo, gracias por haber compartido, por haber dejado su reacción, por haber estado por acá. Besote en yo de paso. Nos vemos más tardecita con COD Mobile y en la noche nos vemos con más de Noche del Terror, el episodio número 6. Pero hoy en la noche, les tengo que decir, hoy toca hacer la Noche del Terror en la morada. Estoy tratando de también conseguir el ¿qué ha pasado? Estoy tratando de conseguir el ¿cómo se le llama? El afiliado allá en la plataforma morada, en Twitch. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el día de hoy, la noche, no toca en Facebook hacer Noche del Terror. El episodio número 6 va a ser allá en Twitch. Estoy como Alec Juega. Allá me pueden encontrar así. Así, mira. Juega, todo junto. Si tienen la plataforma morada, pues bueno, por allá nos vemos en la noche a ver si jugamos o reaccionamos a videos. A veces me pongo a reaccionar videos de terror o a veces me pongo a jugar. Yo creo que voy a jugar porque está bien chido este juego, güey. Me la paso bien. Y si están los panas, a lo mejor se pone con ganas, la verdad, cuando estamos entre varios. Es lo que me gusta. Ahí paso a seguirte. Vale, hermano. Sí, porque ya estoy tratando de conseguir el afiliado. Ya nada más me faltan como unos 15 seguidores o unos 13 seguidores, no sé, más o menos como unos 3 seguidores. Y seguir haciendo stream toda la semana para que me den el afiliado. No, no, no cuesta mucho tener el afiliado. Y lo chido de tener el afiliado es que te puedes suscribir al canal por 50 pesos mexicanos. Está muy bien. Puedes regalar suscripciones en el chat. Está muy padre. Se puede apoyar más fácil allá, en ese aspecto, porque las suscripciones son más baratas. Aquí suscribirte a mi página te cuesta 100 pesos. Muchos sí lo han hecho, porque me apoyan de corazón y agradezco ese apoyo. Pero en la morada tiene mucho apoyo este juego, bro. Suerte y no dejes de hacer stream. No, no, bueno, yo soy una persona. Y mis seguidores fieles, güey, la gente que vas a ver, como por ejemplo Josué, con el que estaba jugando ahorita, que nos acabamos de ir, con Yoshio, con otro que se llama Pedro Morningstar. Hay muchos aquí que ya son bien fieles. Saben bien que yo tengo una constancia muy buena, ¿eh? Tengo una constancia impresionante, que no he dejado de hacer prácticamente un año llevo haciendo directos, imagínate, y he descansado prácticamente nada. He descansado prácticamente nada. Mis ojeras lo dicen, güey, mis ojeras lo dicen, mira. O sea, a veces si hago directos en la madrugada y a veces no me despierto hasta las 2 de la tarde, pero pues realmente es porque ya me estoy dedicando a esto, ¿no? Me estoy dedicando a crear contenido. Solamente me dedico a esto, a ser streamer y soy fotógrafo, pero solo eventualmente, solo cuando hago alguna sesión de fotografías o cuando voy a algún evento. Son las dos cosas que hago en la actualidad. No tengo otro trabajo. Digo, sí tengo estudios, soy licenciado en turismo. No tengo el título todavía porque no he hecho los trámites para el título, pero yo salí con buen promedio, entonces me puedo titular todo chingón. Pero realmente mi sueño más grande, pues es este, el estar por acá. Entonces, la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que he tenido una constancia muy buena y que así voy a seguir mientras tenga salud, mientras tenga la energía para estar aquí. Voy a estar aquí para entretenerlos, la verdad, es lo que más me llena, es lo que más me gusta. Y espero que más personas se queden por acá, se queden por acá de otros juegos. Porque yo, mi mayor intención, y yo creo que la mayor intención de muchos de los streamers es que nos vean por quién somos, ¿no? No tanto por el juego que juguemos. Entonces, esa es mi mayor intención. Por eso a veces también trato de jugar otros tipos de juegos, no nada más el codcito, porque sé que la mayor cantidad de mis seguidores pues es de codcito, ¿no? Pero quiero empezar a empaparme de otros juegos y empezar a tener un poquito de seguidores de otro tipo de contenido, no nada más de COD Mobile, o sea, no nada más de shooting, no nada más de ese tipo de videojuegos. Y pues me siento bien, o sea, a mí me gusta jugar de todo, te lo juro. Me gusta jugar de todo, pero pues la verdad he conseguido pues, un buen de público por el COD Mobile. Me he dado a conocer ahí porque también he andado yo en torneos de streamers grandes, la verdad.
streamers pequeños también. Y pues esa es la realidad de las cosas, ¿no? Que la mayor cantidad de mis seguidores sí es de COD Mobile, pero voy a tratar de jugar otro tipo de juegos también. Y por eso hice esta dinámica de octubre, de las noches de terror, para jugar otros juegos y también que otra gente venga y me conozca. Eso es lo importante para mí. Y claro, sacar clips y cosas chidas para subirlas a mis redes sociales. En todos lados estoy como está aquí, como Soy Alekep. Me puedes buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Soy Alekep también. ¿Dónde más? Pues tengo la plataforma morada que ya te dije, Alek Juega. Donde gusten seguirme, son bienvenidos y yo los voy a recibir con todo el corazón. En COD Mobile le echo muchas ganas, ¿eh? Como ya tengo tiempo jugando, soy... O sea, no te puedo decir que soy un pro player, pero porque yo no me considero nunca un pro player, pero la verdad sí le echo muchas ganas y mucha gente sí que me ve, sí me dice que lo hago muy bien, o sea, que juego muy bien. Yo juego en PC, entonces pues hay muchas ventajas y desventajas de jugar en PC. Pero cuando yo juego solo en PC, pues me empareja con pura gente de PC. Ya cuando juego con amigos que están jugando en celular, pues me empareja con gente de celular y de PC. Pero la verdad, he aprendido mucho de ese jueguito y me gusta mucho. Entonces, pues bueno, vamos a echarle ganas. A echarle ganas para salir adelante en muchos de los juegos y en esto que es mi sueño, ¿no? De streamear. Cuando quieras aprender de Killer, ve a Omega, ¿ok? A Omega Boss. Y cuando quieras jugar mejor de sobrevivientes, checa a Silverman Gaming. ¿Ok? Les voy a seguir con mi cuenta personal. Lo voy a seguir ahí, ya tienen demasiados seguidores ellos. lo voy a estar checando por ahí para ver qué tal están el gran juego de Dead by Daylight. Yo no sabía de este juego, güey. Hasta que una amiga me dijo, una chava me dijo, me dice, yo juego este juego y yo lo busqué. Y dije, se ve bueno. Y aparte me gustó, ¿sabes qué me llamó tanto la atención? Que pusieran personajes de Resident Evil. Porque me hizo recordar mi infancia. Yo jugaba en el PlayStation 2, jugaba Resident Evil 4. Jugaba Resident Evil 4 y la verdad que estaba muy chido, me la pasaba con ganas. Y por eso me llamó mucho la atención eso y dije, ¿cómo está este pedo, güey? Que veo el tráiler me gustó y me encantó, güey. Y obviamente el tráiler sí se la mama, ¿verdad? Te ponen acá, se ve más chingón que como cuando lo juegas, pienso yo. Cada quien tiene su perspectiva y su opinión, pero en mi opinión personal el tráiler se ve con ganas y al momento de jugarlo me gustó, me encantó, la verdad, me gustó mucho el juego. Me ha gustado Dead by Daylight y yo creo que va a ser uno de los juegos que voy a seguir jugando a pesar de que termine octubre. Me la voy a pasar increíble. Y gracias por las recomendaciones, Adán. Aquí vamos a andar apoyando. Te portas chido. Y a darle. Gracias, Adán. Gracias de corazón, hermano. Al rato te veo en COD. Pues esperamos que andes por ahí en la tardecita. 3 de la tarde. Hora Ciudad de México aproximadamente. Aquí nos vemos. Pero bueno, lo importante es que dejen su Notify. Las personas que todavía siguen por aquí. Cuando dejas el Notify, se supone que Facebook te avisa. A veces no avisa, le vale más que puro chorizo. Pero cuando lo pones, te avisa que estamos en directo. Así te vas a dar cuenta porque yo les molesto mucho a algunos seguidores en cuestión de que chingos de veces hago de directo en el día. A veces hasta 3 veces al día. Porque a veces casteo salas, o sea, narro salas y termino el directo y comienzo otra vez con otro. Entonces, a veces sí muchos se quedan como que la bestia, güey, me llegaron como 5 notificaciones de que hiciste directo. O sea, tienen notificaciones del día anterior y del siguiente día. Pero bueno. Pues gracias por todo, chavales. Gracias por andar por acá. Saluditos. Gracias por seguir la página. Adán, un corazón de Peña Nieto, papu, por haber llegado a esta familia. No te vas a arrepentir, papu, no te vas a arrepentir, porque también en COD Mobile sacamos, la verdad que muchas sonrisas y nos la pasamos increíble con toda la gente de COD Mobile. Gracias por todo. Fue una noche increíble, la verdad. La pasé muy bien. Los quiero mucho. Les voy a dejar con este sonido de hasta la próxima. Y nos vamos. ¡Hasta la próxima! 2. Nos vemos, chavales. Gracias por todo. Bye. Los dejo con musiquita. Musiquita de elevador. Con esta terminamos. Con esta terminamos, chavales. Bye, bye. Gracias por todo. ¿Escucha? ¿Se escucha? Ah, sí. Muy apenitas. Pero déjale subo un poquito. Para que termine esta rola. Aquí no puedo poner rolas porque es Facebook. Pero en Twitch podemos poner rolitas. Gracias por todo. Nos vemos más tarde. Bye.